Esta pista de baile hoy se transforma en una cancha de fútbol. Porque es noche de viernes, noche de viernes. Y en vivo aquí tenemos el primer torneo de fútbol playa aquí en Showmax. El equipo ganador que viene invicto. ¿Quién les habla? Y de Estocolmo, la sueca que hoy fue tapa del diario Clarín. Tremendo. Creo que nunca le habían dado un sueco una tapa del diario Clarín, ¿eh? Me decía un amigo, Ricky Sarkani, del gol del Svensson en el Mundial de 2002, que no salía un sueco en el diario Clarín. Pero acá ni en la tapa. Bueno, increíble. Señores, 8 equipos nos vamos a enfrentar en este octogonal de fútbol playa. Cada partido se va a disputar al mejor de 3 goles. Yo voy a ser el árbitro del partido mío y de todos los otros partidos también, aparte de Juárez, sí. Los equipos ganadores de los primeros 4 partidos van a jugar la primera y segunda semifinal. Los ganadores de cada semifinal van a disputar la gran final del torneo. Y los integrantes del equipo ganador van a levantar la Copa del Campeón y se van a llevar cada uno como premio un paquete turístico de una semana para que vaya la pareja a las playas de Brasil. Tiene que ir, sí, la pareja que gane, la pareja que gane. Silvina Escudero gana con Matías Salé. Tienen que ir por obligación, ¿entendés? Todos. ¿Cómo? ¿Y si gana? Ah, es verdad, eso no lo había pensado, si gano yo, claro. Señores, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Es verdad, ¿cómo lo armaron esto? Señoras y señores, atenciones. Vamos a presentarse, viene. Mirá la señorita, hoy no hay ritmo árabe, no le avisaron, ¿no? Ah, perfecto, ¿no? Perfecto. Y quedó de árabe, no sé, no entiendo. Señoras y señores, qué lindo. ¿Usted no juega al fútbol? No, no. Si quiere, sí. Ah, perfecto. Bueno. ¡Epa! Te digo que ahí, esto. Chicos, ¿por qué no buscamos esto? ¿Entienden? Atención, ¿eh? ¿Eh? Pero, ¿qué juega? No, ¿qué va a jugar? Ya sí la veo divina, bombón, pero no sé. Señoras, ¿eh? Ahora, ¿cuánto das? Señoras y señores, vamos a arrancar el primer partido de esta noche, señoras y señores. Yo voy a jugar con unas sandalias, no sé, porque me he roto el dedo en el día de ayer. Tengo fisura, tengo unas náuticas. En mi vida hice algo, mirá, acá lo tenemos. En mi vida he hecho algo que tenga que ver con la náutica. Señoras y señores, se viene. Es que quedo como dos patas de pato. Señoras y señores, vamos a presentar, atención, la primera participante de esta noche. Quiero decirles que el fixture que fue ayer ratificado por la Confederación Sudamericana de Fútbol por el señor Eugenio Figueredo, que es el capo de fútbol playa, determinó que de entrada jueguen. Ahí está el fixture, entonces, juego. Me tocó increíblemente el primer partido, un partido difícil. Vamos a enfrentarnos junto a la sueca contra Charlotte y DJ Piloto. Señores, difícil el primer partido. El sorteo dio que Tito va con Marcela contra Navarrete y Feudale. Matías Ale, Silvina Escudero contra Alexander Canigia y Sofía Macalli. Y Mariano Yúdica con su Soñando por Cantar. No, sin Patricia Sosa, no viene con el jurado. Y con Sofía Sámolo va contra Peter y Paula. Señores, vamos a presentar mi compañía. Miren lo que soy la cancha, ¿eh? Los arcos son diferentes. Ya hay LED a los costados, cosa que ya es mucho más pro. Es increíble esto. Ya no es como antes. Mirá, ahora la publicidad ya la está metiendo ahí. Hay banderines del córner que dicen personal. Está la copa personal. Ya esto es muy pro, ¿eh? Realmente es muy pro, ¿eh? Los arcos, señores. Y te digo que la señorita es increíble. ¿Usted vino así en el colectivo acá hasta lleno? No, no. Ah, perfecto. No, me la quedo mirando porque es increíble. Señoras y señores, vamos a presentar la primera, mi compañera. Es la nueva figura del fútbol argentino. La quiere San Lorenzo de Almagro. La quiere la selección argentina. Nació hace muchos años, no tantos, en Estocolmo, allá muy lejos, señoras y señores. Ella corre, no corre, y me encanta, qué lindo, es una geisha de Suecia. Señora del señor, me encanta, porque dice el pecado en vez del pescado, es tan lindo. Eso me encantó, la salbóndiga le mete salsa agridulce. Señoras y señores, destronó a Marcela Feudale, gracias a Dios, digo, destronó a Marcela Feudale y se quedó con el puesto de titular en el equipo. Le llevó 3-4 minutos destronarla. Señoras y señores, la figura, y además va a estar reemplazando a Karina Jelinek en el Bailando. Fuerte el aplauso de Suecia, la señorita Alexandra Larsson. Señores, va a ser mi compañera en el día de hoy.
Hoy vamos con todo. Hoy van a ver lo que va a ser la movilidad de este equipo, ¿eh? Y voy a decirles que vamos a jugar al revés por primera vez nosotros. Mirá, viene mi compañero y tapa del diario Clarín. No. Perdón, le quiero ver el cuello porque hoy dijeron que tenía un chupón en el cuello. Pero hoy salió en varios medios que tenía un chupón. Digo, si el novio está allá, ¿quién la chuponeó? No, no tengo ningún chupón. No. ¿Sabe lo que es un chupón acá en Argentina, no? No. Yo tengo, soy celíaca, que tengo muchas alérgicas y todo eso, pero ningún chupón. Ah, perfecto. Claro, ¿y puede comer pecado? Sí, pecado no tenga harina, Marcelo. Ah, claro, sí, celíaca, boludo, claro, un pecado con harina. Sí, no, señoras, señores, bueno, mirá, mirá qué lindo, perfecto, es impresionante. Hoy vamos a jugar al revés, vamos a jugar enfrentando para aquel lado. Y vamos a enfrentar la... perdón, después quiero decirles que yo voy a ser el árbitro de este campeonato. Tengo el silbato, mirá, el silbato. No, no podés dirigir y hacer todo a la vez, Marcelo. Además tengo las tarjetas, gracias, Fede, y tengo el aerosol para marcar si hay un tiro libre. Vas a hacer todo hoy. Quiero decirles que si hay un jugador expulsado en este campeonato, puede haber, piensen que son 8 parejas por 2, son 15 participantes que pueden ser expulsados. ¿Entendés? ¿Vos así te podés expulsar? Por eso, de los 16, 15 pueden ser expulsados. Esos 15 que pueden ser expulsados van a estar fuera del campo por 2 minutos. Exactamente, por 2 minutos. 100 partidos a 3 goles. Señores, vamos a presentar a la pareja que vamos a enfrentar en el primer turno del fútbol playa. El ganador va a enfrentar al ganador del otro partido entre Tito Marcelo y Navarrete Feudales. Señoras y señores, es la pareja del momento. Me muero de verlo jugar a piloto. Es la pareja internacional del campeonato. Charlotte dijo, la cobra juega sucio. Hoy la va a ver a la cobra. Y hoy, voy por todo, dijo. Es la capitana del equipo, Charlotte. Fuerte el aplauso para presentar al señor DJ piloto y a la señorita Charlotte Caricia. Ahí están entrando, señoras y señores. Segundo equipo que se presenta en la Copa Playa, Copa Personal. Ahí está entrando Caricia y piloto. DJ, señores. El clon del bendito Carranza. DJ piloto igualito. Perdón, bajame la música primero. Bienvenida. ¿Cómo le va? Un beso. Dos besos. ¿Cómo le va? Qué loco verte acá vos, loco. Te imagino en cualquier lado menos jugando al fútbol. ¿Jugó alguna vez al fútbol, Piló? ¿Sí? Sí, en la escuela. ¿En la escuela? ¿A qué colegio fue? ¿Al Barnascón? ¿Y a qué colegio fue acá? ¿A qué colegio hizo? ¿En Nacional número 6 Manuel Belgrano? ¿En cuál? ¿El Sarmiento? No, en Cuba, en el Cerro. Ah, en Cuba, en el Cerro, en Cuba. ¿En qué colegio? Rosalía Abreu. Ah, perfecto. ¿Y después fue a la facultad, no? Sí, obvio. ¿A qué estudió? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Ah, se abandonó la facultad. Perfecto, muy bien. ¿Han entrenado, han practicado? Porque es el primer partido de esta noche. Practicamos mucho con mi papá, aunque a mí no me gusta mucho jugar al fútbol. No le gusta, justo hoy viene. ¿Por qué? Me parece que es como un deporte para hombres, no, no es femenino ni para mujeres. Perdón, mirá lo que es la sueca, mirá, un bombón de Suecia, por favor. Perfecto, es un deporte... Hay mucha gente mirando el programa que han venido a ver la sueca. Es un deporte donde las mujeres pueden entrar. Y mire, esa señorita que es árabe, mirá, yo le tengo fe que así... Así como la ve, así como la ve, pueda jugar el fútbol. Yo quiero apostar una ficha a esa señorita que pueda jugar, ¿eh? ¿Es goleadora como su papá usted? Sí, obvio. ¿Qué le estuvo diciendo su papá? ¿Cómo se juega? Mire cómo se hace jueguitos, por favor. Mi vida. Perfecto, mirá. Mirá lo que es, mirá. Es increíble, mirá. Nada. Tremendo. Tomá. Para vos, al técnico de Suecia. Tapa el diario Clarín. ¡Giles! Señores, bueno. Señores, ustedes van a defender aquel arco. No vale quedar separado al lado del arco. Eso quiero decirles. Es el primer partido de la noche y el partido es a 3 goles. En el caso de ustedes seguir de ronda, van a enfrentar a Tito Marcela y a Navarrete Feudales, alguno de los ganadores, ¿eh? Si seguimos nosotros, ustedes se van del campeonato. Quedan automáticamente eliminados, que es lo más probable. Señoras y señores, bueno, vamos a ver, atención. Señores, se van a poner de ese lado porque vamos al revés nosotros. Ahora queremos mirar para aquel lado nosotros. Señoras y señores, se viene el primer partido de la noche. Está 3 goles. Le digo, por favor, guarda que yo tengo el dedo mal, Piló. Mirá si te lesiona él, ¿no? ¿Dónde está mi jugadora, por Dios?
Marcelo, ahora no te justifiques. Es que me tengo que justificar, boludo, piloto. No, tengo el dedo hecho pelota, en serio te lo digo. Yo te lo digo en serio. Yo no estudié en el cerro, pero tengo el dedo hecho pelota, hermano. Señores, presenta el primer partido de la noche, Frávega. Frávega encontró el regalo para mamá. Y si está registrado en Francés Go, aprovecha mañana sábado el 20% de descuento en notebook, PCs y all-in-one, tablets, depiladoras, cámaras digitales, aires acondicionados, LCD y LED con Francés Go. Disfrutás en Frávega de ofertas como este LED TV Samsung Full HD de 40 pulgadas con dos entradas HDMI, conexión USB y sintonizador digital. Llévalo con 20% de descuento a tan solo 3.999 pesos y 10 cuotas sin interés con Francés Go. Frávega, compartí tu alegría. Le quiero preguntar a mi compañera antes de empezar. Ayer la noté cansada. Ayer, sí, puede ser. Ayer no podía mover las gambas. Fui a mi casa y dije, ¿qué le pasó a la sueca? Tenía 6 horas de ensayo ayer. Ah, ¿hoy no ensayó? Sí, pero quiero ganar. ¿Puede mover la gamba? Sí. Hoy es campeonato, es la copa personal que te juego. Se lo olvidaste. Jugá nada más. ¡Epa! ¡Qué lindo! Me agarra acá y te digo, me da ganas de comer el pecado. ¿Cuál era, de una. ¿Cuál era el señores, premio? Bueno, el premio es la copa personal. Y atención, en el caso, la pareja que gane tiene que ir por obligación una semana de viaje juntos para moldarse a Brasil. ¿A moldarse? ¿Qué? Exactamente. Quiero decir. Así que todas las parejas tienen que ir a Brasil. Vale, que gane. No. Señores, ¿mueven ustedes? Sí. Mueve, atención, son tres goles, guarda el arco, mi vida atrás. Señoras y señores, está por comenzar. Pero pará, ¿te puedo pedir algo? Se mueve cuando se mueve, vos se la tocas al otro. Claro, hay que tocar. Se arrancó más. Falta la clase de ¿qué fútbol? Hace? ¿Qué hace? Porque no entiendo. Arranca solo, nunca en un partido no arranca solo y se va. Habitualmente, piloto, mira, el que mueve se la toca al otro. ¿Vos sabés jugar al fútbol? Sí, claro, pero... Pero se te nota, pero vamos a empezar a jugar y arrancás así. Y ya te digo, es un... Lo que pasa es que juego con más equipos, ¿sabes? Esto... ¿Qué diferente? No, se te entiende un poco, ¿qué? Que juego con más gente, más equipo y todo. Pero... Claro, pero acá son dos, mi amor. Te avisaron que era dos. Sí. Bueno, señores, atención. Bueno, señores, comienza el equipo. Es a tres, primer partido. Relata para todo el país, mirá los comentaristas. Parece, te digo, el Pollo Viñolo... El Pollo con papa, Marianito Plus. No sé, es una mezcla de Gustavo López. Sí. Zafarían, Fernando Niembro, todos. Sí, señores. ¿Cómo estás? Qué lindo, ¿cómo estás? Marcelo Palacio, mira toda la gente. Alejandro Fabri, Walter Nelson, mira. Señores, atención. Mueve piloto que quería arrancar solo. Señores, atención. Va a mover piloto. Yo juego con el micrófono. Usted sabía, piloto, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? No, te digo, juego con el micrófono. Sí. ¿Está bien, piloto? Sí. Bueno, señores, atención. Antes de arrancar, quiero preguntarle. La señorita que está ahí, ¿la mueve o no la mueve? Sí. Sí, la mueve. Porque podría ser invitada especialmente en algún momento, sí. Porque la veo que está... La verdad, la veo así y es impresionante. O sea, ya de por sí me da como que puede jugar perfecto. Pero bueno, ahora le voy a pedir que haga uno. A ver si puede ser. Señores, mueve, piloto. Es el primer partido de la noche. Atención, ¿eh? ¿Saben qué? Voy a jugar sin micrófono. Señores, me parece. Atención, Jope, voy a jugar sin micrófono esta noche. Para así, así me siento. ¿O quiere que juegue con micrófono? Ah, que es imposible, porque quiero ganar el campeonato. Claro. Si yo juego con micrófono. Está la sueca, olvídate. Bueno, señores, atención. Gusta, ¿eh? ¿Estás bien? Atención. ¿Conocés Brasil? Te va a encantar. Pase una semana. ¿Qué? Probemos sin micrófono y si la cosa... Atención. Bueno, primero juego con micrófono. Señores, atención. Vamos a ver, piloto. La va a tocar para Charlotte. Y esto que arranca, señoras y señores. Arranca Fútbol Playa 2012. La copa personal la tiene ahora sí. La sueca le da para Tinelli. Tinelli rebota. Ahí se tira al piso, piloto. La cobra de Bolívar. La sostiene. La tiene ahí la sueca. Viene Larsson. Larsson que la va a ganar. Se la lleva piloto. Piloto que va hasta el fondo. La tiene piloto. Todavía no la tocó Canigia, se viene Larsson. Se viene Larsson, tiró la pelota que se va por un costado. Piloto se cae solo, señores. Es impresionante. Ya me duele el dedo. Corner para el equipo de Joe Match. Se saca la media, piloto. Tira para Larsson, Tinelli. Larsson tiró la pelota que se va al corner. Segundo corner para el equipo de Joe Match. Sí, sí. Va a tirar Larsson. Yo diría que habría que ponerle tiempo a esto. Tres goles es imposible, Carra. Ahí la pelota tiene Larsson para Tinelli. Tinelli que se acomoda. Amaga, se va por un costado. Ahí la tiene. La sostiene la pelota. Larsson que la pide. Canigia que está saltando en un mismo lugar. La agarra. La gana. Piloto. Se va piloto por el fondo. La pelota que la tiene Tinelli. Amaga. Frente a piloto. 1-1.
Ahí está. Larsson. Larsson tiró. Una pelota que se va afuera. ¿Cómo se nota que por los puntos? ¿Cómo se nota que hay campeonato? Todos quieren ganar. Están, con una jugamos. Están cuidando el partido. Se está controlando un poco más Canigia, que tiene la pelota en la mano. Va a sacar saque de meta para el equipo de Canigia. La gana Marcelo, se va hasta el fondo. La pelota que se va afuera. Se va un tercer córner para el equipo de Joe Match. Va a tirar Marcelo Hugo Tinelli. Se la da para Larsson. ¡Tiró! La frena Piloto. Piloto que la sostiene. Ojo con Piloto, ¿eh? Ojo con Piloto. Me hace acordar a Carranza, al Betito Carranza. ¡Larsson! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es una lucha cuerpo a cuerpo. Me hace acordar a la película Gladiador. Tremendo partido de fútbol, ¿eh? Tremendo. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando los dos con la pelota en la mano? Ahí está, ya tiene la pelota Canigia. Canigia está pidiéndole por favor que venga alguien, se ata en el lugar. Está bailando, está practicando algún baile Canigia en este momento. Va para Piloto. Piloto que la tiene, es el único que corre hasta ahora, Piloto que la tiene. Bien, bien, espalda, bien. La tiene Larsson que la lucha. Sí. La gana Larsson, le está por ganar Larsson. No, no, no. La gana Larsson de taquito. Festejo. ¡Golazo de Larsson! 1-0. ¡Qué golazo! ¡Mira la repetición! ¡Con efecto, eh! ¡Bien, Ripoll! ¡Mirá cómo está se la saca pelota! ¡Saca el medio! ¡Un zurdazo impresionante, Carna! ¡Se saca la pelota del medio! ¡Se acomoda la vincha Canigia! ¡De acá del medio se saca! ¡Como en el 90! ¡Ahí está! ¡Piloto que no entiende nada! Se ¡no sabe que volver tiene a poner que las hacer! Medias, Piloto! Piloto que le da pelota para un costado, se miran, perdidos en la noche. Se da, se saca el medio y se toca al otro. Claro. Capaz que con un auricular se siente un piloto, un DJ. ¿En qué escuela iba Piloto? Recuérdenmelo, por favor. Ahí está, Piloto que da el taquito para Canigia. Canigia con la 10 que lleva hasta el fondo. La gana Tinelli. Marcelo que lo lleva con la derecha, la pisa, tira al arco. La frena, Piloto, la vuelve a agarrar Marcelo. Lleva la pelota, la cobra de Bolívar. La tiene Larsson, Larsson que la pelota la tira afuera. Saque de meta para el equipo de Canigia, Piloto. Ahí está por sacar. El arco. DJ Piloto tiene la pelota en la mano. De abajo. Perdido, ¿eh? Marque, marque. Tiene más duda que Samantha. Ahí está. Está marque, perdido, marque, Piloto. Está perdido. Partido sí, muy táctico. Sí. Mucha tengámosla, táctica. Tengámosla. Ahí la tiene Larsson. Larsson que va por el costado. La pone de costadito. Y la gana Piloto. Piloto que va hasta el fondo. Tiene que llevar al piso. La gana Canigia. Canigia que la tira hasta el fondo. La pelota la gana Tinelli. La cobra. La cobra está luchando con el DJ Piloto. Le gana. Mira Larsson. Mira Larsson. ¡Ay, lo que te devoraste, Larsson! ¡Ay, lo que te devoraste, Larsson! ¡Por Dios! Se tiró de cabeza como el loco Palermo para sacar esa pelota. Solita frente al arco, mirá lo que se devoró, mamá. La pelota que la va a sacar Canigia del fondo. Está esperando Canigia, no sé qué, alguna autorización. Se la tira para Piloto. Piloto que la frena, que va hasta el fondo. Larsson que la pelea y la gana. Ahí la tiene la cobra de Bolívar que va hasta el fondo. La tiene. Va a tirar el taco para Larsson. Larsson que la tiene. La gana Canigia. La pelota se va a un costadito. La tiene el Tinelli que la gana, se va hasta el fondo, se va hasta el fondo, va a tirar Marcelo, frente a Canigia, ta 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 ta, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de Showman! ¡Gol! ¡Grita el gol Bolívar! ¡Gritalo en Suecia! ¡Gol de Showman! ¡Gol de Marcelo! ¡Hugo Titi Tinelli! ¡Me hizo acordar al palmarero cuando se hace el diagonal! Hay una queja de Piloto, ¿eh? ¿Pero qué dice? Dice que no vale, está hablando con el representante. Está hablando con el técnico Piloto, no sé qué está preguntando, ¿eh? Tremendo. Dice si se pone las medias o sigue así. Bueno, Piloto. Se está quejando Piloto. ¿No más? ¿Está pidiendo cambio? Algo está pidiendo. ¿Está pidiendo cambio? Algo está pidiendo. ¿Hay Piloto cambio? No, no hay cambios. A un solo gol del triunfo el equipo local. Está sacan la chica de JBC con la cámara tomando imágenes. Sacan con medio la HD, una máquina extraordinaria. Ahí está nuestra compañera de JBC. Cariño sacan grande a los muchachos. Atención.
Para atrás tiene que tocar. Con las mejores imágenes del partido, Carna, ¿eh? Ahí se viene DJ Piloto. Canigia hasta el fondo. Corner, la corner, 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 corner. La pelota se va al corner, corner para el equipo de Canigia Piloto. ¿Dónde va Canigia? Canigia, pero perdón, mi amor, va... para venir a buscar el centro acá. Claro, sí. Claro. 2 a 0. Metete un poquito más en el partido. Claro, sí, claro. Va. Ahí está, va a tirar... Piloto, se las entrega Larson. Larson que amaga. Lo ve a Tinelli. La gana Larson. La pelota que se va afuera. Ahí saque de meta para el equipo de Tinelli. Ahí está Larson. Se viene Larson. ¡Tiró! Señores, el primer partido está definido. Primer partido dentro. Se vayan preparando las maletas. Señores, prepárate Brasil para recibir a Larson. Con dos goles de Larson. Golazo. Quiero decirles que se viene el segundo partido de la noche. Un golazo. Semifinalistas ya somos, ¿no? Es verdad. Estoy muerto. Un poco de oxígeno para Marcelo. Semifinalistas, cero goles en contra. El segundo partido de la noche. Señoras y señores, yo voy a ser el árbitro, por favor. Y hay amarilla y roja en este partido. Uy, uy, uy. La encontraste. Y eso es un partido de duros, ¿eh? Por un lado, va un duro como Tito. Y por el otro lado, una bestia como Navarrete. No, señoras y señores, se vienen las próximas duplas que van a jugar. Ya están clasificados. Los grandes candidatos. La cobre y la saca. Ahí está Mariano Yudica que acaba de llegar. Yes. ¿Qué juega con la camiseta de Morón? Perfecto, se parece a Damián Ackerman. Señores, atención. Fuerte el aplauso para presentar a la pareja del año que se casan. Tito y Marcela. Quieren la revancha contra nosotros. Si le gana Navarrete a Feudale. Puede ser, señoras y señores. Con la camiseta, ¿quién trajeron? La camiseta de Doc Sud. Señores. Gloriosos colores los de Tito y Marcela. Partido bravo de Achaitiza, una especie de Ferro Estudiantes, año 85. Señores, de ese lado van a jugar y van a enfrentar a una dupla que se armó en esta temporada. No tenía equipo Feudal, lamentablemente. Se vendió. Le dieron de baja. Y tuvo que agarrar el equipo de Navarrete, que es... Le dieron de baja. Señores, Navarrete es el capitán del equipo. ¡Fuerte el aplauso para el señor Mars! No, Manuel Navarrete para la señorita Marcela Feudale. Ahí viene el equipo de poca altura. Ahí viene Manuel Sardella Navarrete y Marcela Feudale, la ex Tinelli. Señores, el partido es a tres goles. Voy a ser el árbitro de este encuentro. El ganador juega en la semifinal. Está como... Está difícil, les digo, ¿eh? Bienvenida. ¿Cómo le va, Nana? La figura del equipo. Dos ex compañeros. Y señores, Manuel Navarrete, me encanta. Es como un... Lo veo a, no sé, un jugador de Tigre. Señores, venga. Vamos a ver, señores, atención. Vamos, que si no, hay que hacerlo rápido esto. Señores, atención. Va a sacar el señor Tito. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es mi arco? Defendés ese, mi amor, y pateás para aquel lado. Bueno, señores, hay que darle indicaciones de cada uno. Señores, atención. Mueve el señor Tito. Adelante, Tito. Peren, de la orden. Señores, arranca el partido. Villagra va para Tito. Tito que la va, la acomoda, gana Feudale. La pelota que se va fuera del estadio. La va a sacar ahora sí Manuel Sardella Navarrete. La tiene Manolo, la pisa. Tira el arco. Oh, desastre. La táctica de los equipos es paupérrima, pero haciendo todos al arco. La pelota. ¡La pelota remata! ¡Ay! La pelota cerca del palo. Se va a saque de meta. Va a sacar Navarrete. La tiene Navarrete. La pide Feudale, que tiene tres goles en el campeonato anterior. ¡Tiró! ¡Oh, Tito! Se viene Villagra de taco, la gana Navarrete. Feudale que la lucha, la pelota que se va afuera. Cuidado, muchachos, ¿eh? Estuvieron viendo los videos, ¿eh? Distinta forma de encarar el partido, es parte de Tito. Ahí está Navarrete. Cada equipo tiene su estrategia. Mira Navarrete, mira, mira. Se viene Navarrete, va a tirar. ¡Corner! Tito está como loco. Corner para el equipo de Navarrete, Feudale. Corner, Feudale, corner. Parece el patito Galmarín. Corner, corner, allá, allá. Va a tirar Navarrete, la espera Feudale solita en el punto del penal. Le está penando luchando con Villagra. Ahí está, las dos Marcelas.
Ahí está Navarrete que la gana, lo empuja Tito. Cuidado, referee, cuidado. Navarrete que la sostiene, parece un scrum de rugby. Ahí está Navarrete que la sostiene. El referee no cobra nada. El referee está mirando. ¿Qué pasó? Falta. Falta para el equipo de Manuel Sardella Navarrete. Va a tirar tiro libre. Hay problemas. ¿Le están haciendo problemas? No. Marcela Feudal tomando aire. Pero me parece exagerada la amarilla, Carna. Primera amarilla del partido. Primera amarilla de esta copa. Va a tirar Manolo, está midiendo. Le hace una marquita a Feudale. Feudale viene. Feudale mira, tomando aire, no aguanta el estado físico. Algo está sucediendo. Ahí está, Feudale que tiene la pelota, va a tirar. ¡Uy, uy, uy! Como conoce el arco Feudale. La gana Tito. La gana Tito, se viene Tito. ¡Va a patear el arco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ángulo! Me recuerda al pelado Mejide Navarrete, siendo y viniendo por el carril derecho. Ahí se viene Navarrete, va a tirar muchas pelotas que se patean desde lejos. Poco fútbol. Ninguno quiere llegar hasta el fondo. Está manejando la situación el referido del encuentro. Recordemos, Marcelo Tinelli. Lateral para el equipo de Navarrete. Juegue. Atención, 0-0 el partido. Tiró, viene Feudale. Tiró el arco. La gana ahí. Villagra tiene Navarrete. Tiró el arco. La pelota que se va afuera. Creo que terminamos a la 1 de la mañana. Sigue, esa 13. Saca de mienta. Ahí viene Tito. Tiró. Corner, corre para el equipo de Tito. No vale quedarse parado al lado del arco, es penal, Si, señores. Si persiste el empate. Uno de los dos tiene que tirar el córner, Es a tres. Ahí va Villagra a tirar el córner. Los equipos están cambiando el aire. Va a tirar el córner. Ahí la tiene Tito. Tito que la pisa, mira el arco. Le saca Navarrete. Córner para el equipo de Tito. Corner. Y Marcela Villagra. Villagra. Va para Tito. Tito que va para atrás. ¡Tírala! Acuérdense que el arco es chiquito, Tito. Tito le está pegando de cualquier lado. La agarra y le pega al arco. Yo te digo, es una cosa tremenda. Él no le pega el puntín. Allá, Tito. Atención, Si fuera rugby... Y tiene... No vale quedarse parado en lo del arco, señores. Atención. Tira el córner Villagra. Tito que la defiende. Va hasta el fondo. Navarrete que va de atrás. Sí. Y atrás es roja. El árbitro muy correcto. A lo Castril y celoso el referí. No duda. Amarilla para Navarrete. Siempre al lado de la jugada. Está en juego, va. Ahí está. En el piso vamos, vamos. Feudale, va a sacar Villagra, da para Tito. Tito que mira el arco, quiere patear de todos lados. Tito que la tira, la pelota que se va afuera. Ahí la va a sacar Marcela Feudale. Lo busca Navarrete. Se la toca. Están ahí, la pierde la pelota. ¡Mira Tito, tiró! ¡Tiró! ¡Uy, la pelota que se salva! La tira Navarrete y la pelota sigue para atrás. La pelota se va afuera. Podemos estar, señores, atención, en síntesis, con tres goles. Hasta mañana, atención acá con este partido. Tres goles, 10 minutos. Sí. Ahí saca rápido Tito para Villagra. Villagra que la tira, la gana Feudale. Se viene Feudale con la pelota. La defiende Navarrete. La pelota se va a un costado. La tiene Villagra, la tira por el costado. La tiene Navarrete. Se va a patear. ¡Tiró! Le dice que no al equipo de Navarrete. Partido trabado, pensado, táctico. Está pidiendo el cambio, ¡Siga! Sigue. Tira Navarrete. Defiende solo con un hombre menos Navarrete. Se viene Tito Esperanza, va a tirar la gana. Navarrete corre para el equipo. Esperanza Villagra. Deberíamos tener un jugador comodín, ¿no? Puede más, ¿verdad? Acá no se puede parar, esto es como el vale todo. Va. Va a tirar Villagra para Tito. Esto es UFC. Villagra que la da para Tito, Tito que va a patear el arco. Navarrete está sin movilidad, Que se corra del arco, pide Tito. Pelea Marcela con Marcela. Ahí la gana Tito. Se viene Esperanza. ¡Tira Esperanza! ¡Oh, poca Esperanza! Arco, juegue. Poca Esperanza, cayó un gol hoy, ¡Qué mala! ¡Juegue! 12 goles. Tremenda falta de categoría para definir. Se quedó Feudale con la dos ahora. ¡Uy, Dios! ¡Lo de Tito! La tiró afuera de la calle. Señores, es patético. Saque de arco otra vez Navarrete. Es a tres goles y es difícil esto para definir. Viene Navarrete, va a sacar saque de meta. Juegue, está en juego. Feudale está pidiendo agua. Yo definiría en penales y en 5 minutos esto no termina. Atención. Se viene Tito hasta el fondo. Va a tirar la pelota que se va afuera. Uno de los partidos más trabados que vi. La pelota se va afuera, pide agua Feudale. Vamos. Pide agua Feudale. Va a sacar Navarrete. Va, está en juego. Navarrete que se viene con la pelota. Se la va para Feudale. Sigue. Ahí está Villagra que la pelea. Feudale que la tiene. Ahí está. ¡Oh! ¡Penal!
eso es penal. Ay, 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 eso es penal acá y en la China, ay. Perdón. Se levanta Tito, que ya tiene amarilla. Atención. Ya tiene amarilla, no, Tito. No, roja, roja. Doble amarilla. Por simular, chau, Tito, lo chau, echó, Tito. Roja. ¡Lo chau, echó! Chau, fue roja. Chau, chau, adiós. Dijo, siga, siga, como la Molina. Y lo echó a los Castrilli. Tremendo. Ah, si vemos la repetición, es una jugada muy fuerte. Que le pueden hacer a Feudales de una manera tremenda. Penal para el equipo de Navarrete, Feudales. Perdón, perdón. Van a patear. ¿Quién va? Seguridad. Uy, 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 uy. Perdón, ¿cómo? Dale, tiene que ganar él, dale. Ni la toqué. Opa. En la imagen, vamos a la imagen, Ripoll, por favor. La única manera. Doble roja, doble roja. ¿Cómo doble roja? Que entre Luis Miguel. No vaya el caño. Tremendo. Señores, dos minutos afuera, control el hoy, es penal para el equipo de la enana Feudales. Ay, y Maruqui la tiene que patear la enana. Va a patear, siempre patea. Atención, la mujer, patea a la mujer, Enana, atención. Atención. A dos minutos afuera, tiene que aprovechar estos dos minutos, Va, va a pegar Feudales. Mire, doy la orden. Va a tomar carrera Feudales, tiró. ¡Ay, ay, 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 ay! Se viene, solamente juega Villagra. Saque de arco. Saque de arco con uno menos el equipo de Tito Villagra. Ahí está. Viene Navarrete. Navarrete que tiene que ganar. Viene caminando Navarrete. Va hasta el fondo. Se la va a patear. La gana Villagra. Nuevamente Navarrete con la pelota. Vuelve al arco. Se la va a dar a Feudales. No será Feudales. No será Feudales. ¡Feudales! ¡Ay, lo tiene ahí! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! Ahora sí. Ahora sí. Saque de arco, señores. Juegue. Saque de arco, Villagra defendiendo. Faltan dos minutos, vamos. Juegue, juegue. Está en juego. Se viene Villagra, defendiendo solo Villagra. Ahí la está, ahí la tiene. Navarrete que va abajo y no, la pelota que se va fuera. Corner, corner. Ahí está Villagra haciendo honores a los juegue. Tito garra que cola. Corner, la va a tirar Navarrete para Feudales. La pelota que se va. Corner. Nuevamente corre para el equipo de Navarrete Feudales. Si no hace gol ahora el equipo de Navarrete, no hace un gol más. Señores, quiero decirles que lamentablemente esto puede terminar en penales, señores, va. Atención que se puede dar vuelta el resultado con esto, Navarrete va a tirar el córner. Le dice a Feudales que se corra la pelota nuevamente. Lateral para el equipo de Navarrete. Falta un minuto, por favor. Falta un minuto, dale. Corner. Se está quejando Tito, se está quejando Tito. De afuera lo escuchamos de acá. Dale. Atención, va a sacar Navarrete. ¡Sacala, Navarrete! Navarrete que juega con uno menos, de ellos. ¡Ahí va la Villagra! ¡Villagra, Villagra! ¡No lo puedo con creer! ¡Con uno menos, mamita! ¡Se viene Navarrete ahora sí! ¡No llegó! Villagra, pero los goles que cerran en un arco se lo pagan en el propio. Vuelve a tener amarilla, Tito, les digo. Así nada más vas a ganar. Juegue, juegue. Ahí está, viene Villagra sola jugando. Ahí la gana Navarrete, Navarrete. Afuera, afuera, afuera. Tito, 2 a 0. Navarrete Feudales. Ay, ay, ay. 2 a 0. Cuenta un gol. Poner el Tito. No, se puso como loco Tito. Cuidado con la gente. Perdón. Se puso como loco Tito. 2-0, señores. Sin ponerse nervioso. Juegue. No, no, no. Juegue. Ahí viene, ahí viene. Navarrete queda para Feudales. La pelota que se va afuera. Arco. Saque de meta para el equipo ahí de Navarrete. Ahí está Tito. Ahí viene Tito. Ahí viene Tito. Saque de arco. Se está poniendo muy duro este partido. Se está poniendo fuerte. Se le fue de las manos el partido a Tinelli. Yo creo que el árbitro tiene que ponerse duro, si no. Ahí viene Tito. Al pecho de Feudales. Tiró. No. Sigue la pelota. No, no, no. Atención. Sigue el juego. ¿Qué pasó? Señores, le pegó atención. Fuerte. Sí, atención, la enana feudal en el piso por un golpe. Es pique. Permiso. Es pique. Tremendo, Lo que son los puntos. Es la enana feudal, ¿no? La que está es pique. Es pique es lo que hay que hacer acá, porque claro, le pegó un tiro en la Lola, señores. Sí. Y Lola, entonces. Está como atención. Muy nervioso Tito, lo que vemos es... Sí, tremendo, tremendo nerviosismo. La repetición es terrible. Señores, atención. Sí, es un pique entre las dos mujeres, por favor. O entre los dos hombres, entre los dos hombres. Navarrete, 2-0 gana el equipo de Navarrete, le falta un gol, Cuidado los dientes, Navarrete. ¡Juegue! Ahí está, la gana Navarrete. Siga, ¿cómo que no? Ahí está, Navarrete que la amaga. Pinto que le defiende. Lateral para el equipo de Navarrete Feudales. Ay, ay, ay. De abajo, de piso. Lateral para Tito, señores. 2-0. Atención, Ahí está, Tito para Villagra. Ahí está, va a tirar. Rebote de Feudales, la
Arco. Afuera. Arco 2-0, señores, le falta un gol al equipo de Navarrete para ser el semifinalista. ¡Juegue! ¡Está en juego! Ahí viene. Y saca para Tito que tira. Está tremendo el bombardeo. Perdón, un minutito. La semana viene con casco la tribuna. ¿Le puedo pedir algo? Tranquilidad. Tiene amonestación, lo único que le digo. Silencio absoluto. Tremendo. Soham. Diría el revisan campo. Soham. Señores, atención. Juegue, vamos. Va a sacar Navarrete, que tampoco están su mejor de liga. Están muertos todos. Señores, 2-0. Esto sigue. ¿Cuánto tiempo? A ver, atención. 2-0. Ahí la tiene Tito. Se viene Tito luchando con Navarrete. La pelota que va hasta el fondo. La tiene Tito para el arco. La pelota que se va afuera. No vemos una jugada de gol. No vemos un pase. Juegue. Esto ahí está, Feudal le queda para Navarrete. Navarrete que tiró. Arco. La pelota que se va afuera. Va a sacar Villagra, que la pide. Le dice la chica, dame la pelota. Dale, nena. Ahí está. La tiene Villagra, la gana Navarrete. Navarrete que la pide Feudal. ¡Navarrete tiró! ¡Golazo! Se va Tito, señores. Chau, adiós. Se viene la próxima. Se saca los botincitos. Señoras y señores. Sorpresa en el draft. Tito fuera. Está Navarrete con este golazo que haga. Mirá lo que hace. Tremendo. Pega en el palo. Y ahí llega. A la Brujita Verón. Mirá lo que hace. Parece Juan Sebastián Verón. Mirá. Ahí va. Nada, tremendo. Casi se cae en el final. Señores, presenta la próxima pareja. Se aprobaron Gansia One. Es la bebida para los que tienen noche. Tiene tres sabores riquísimos. Pomelo, limón y guaraná. Se los recomiendo. ¿Están listos para tomar? Podríamos ir a tomar uno después del programa a algún lado. ¿A dónde va la gente cuando llueve? Digo, ¿dónde va la gente con onda? Eso decía, ¿te acordás, Miguel Cantilo? Va a Palermo, va a San Telmo, va a la Costanera. ¿A dónde va Gansia One? En Batequila, ¿dónde va? Gansia One, tenés noche, señores. Gansia One presenta a la próxima pareja y se vuelven a juntar. Son exnovios. Van a estar jugando al fútbol acá. Fuerte el aplauso para recibir. Qué lindo. Para mí, esta pareja se termina casando. Y después de acá se van a tomar un Gansia One a algún lado. Sí. Fuerte el aplauso para presentar a la pareja del año. Fuerte el aplauso para presentar a Matías Ale y Silvina Escudero. No lo puedo creer, señores. Van a jugar. Qué lindo verlos. Qué lindo verlos en Brasil. Van a tomar algo, después algo, sí, seguro. ¿Qué hago acá y con este hombre? Te pido, por favor. Usted tiene ganas de volver, la verdad, dígame. Yo creo que la última vez que estuvimos así fue cuando quedamos sentenciados en el 2009 y salimos los dos juntos, recibimos el voto secreto. Para enfrentar esta noche a una gran pareja. Atención, es otra pareja de enamorados del certamen, aunque lo nieguen. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Sofía Macassi y al señor Alexander Canigia. Señores, una gran partida, dirían los amigos españoles. Se viene Alexander Canigia, el hijo directo de Claudio Paul. Bienvenida. Oh, está más rubio, ¿no? Nuevo look. Un nuevo look. ¿Quién se lo hizo? ¿Serini? ¿Quién se lo hizo? John Green. John Deere, ¿qué compró? ¿Un tractor? ¿Quién es? Que fue una máquina, una fábrica de tractores a cortarse. No entiendo. John Deere se lo hizo. ¿Quién es? ¿Quién es? John Green. John Green, ¿quién es John Green? ¿Lo conoces usted? Ah, el que estaba acá, John Green. Ah, John Green, me decía John Deere, dijo, se fue a cortar el pasto y de paso cortaba el... Esa atención. Como parece, un gran partido contra Lee. Si no le ganan estos dos, son de madre. Mirá lo que es Escudero pateando. No, muy bien, atención, ya está. Bailando es la uno. Atención. Viene con el dedito. Yo voy a decir una cosa. Todos acá tienen ventaja. Todos ensayaron el baile este. Basta, por Dios, basta. Señores. Nunca jugué al fútbol y menos en la arena. Siempre hay una primera vez y jugar con el enamorado. Señores, vamos a ver Matías Ale. Patean para allá ustedes, para el otro lado.
Lo tenés que meter, ¿dónde la tenés que meter? En aquel arco. Ese es el arco que tenés que defender y la tenés que meter en aquel arco. Ustedes defienden ese y patean para allá. Es increíble que tengamos que estar dando estas indicaciones, ¿no? Pues yo festejo todos los goles. Festeja todos los goles, guarda, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención. Señor, ¿usted va a festejar los goles? Sí. ¿Qué tiene que pensar si va a festejar los goles? ¿Se le va a tirar encima a Macalli? No, no. Eso, se le tira encima en otro lado. Señores, atención. Se viene, presenta este gran partido Pizza Fausto. ¿Viste cuando te juntás con amigos para ver un partido, una peli o para jugar los videojuegos? O por lo que se te ocurre, para esos momentos están las pizzas congeladas Fausto. Listas para disfrutar. En pocos minutos puedes gustar el auténtico sabor argentino de la pizza Fausto. Tiene una masa siempre crocante y los ingredientes más ricos. Solo tenés que calentarla y disfrutarla. No miro la hora de comer la mejor pizza. Encontrá Fausto en la góndola de congelado de tu supermercado y tenéla siempre a mano. Fausto, el auténtico sabor argentino. Fausto presenta, señores, este gran partido. Matías Ale, que no, yo creo que de fútbol tiene idea. Sí, y al lado se viene Escudero que dijo, ¿para dónde pateo? ¿Cómo está de la rodilla, Matías? Atención. Ah, claro, Matías Salé con la rodilla hecha pelota. Viene una operación, ¿eh? Y Silvina Escudero también. Atención. Bueno, bravo. Señores, mueve Matías Salé. Total para cuatro. Gracias al partido de Copa Personal. Ahí está. Ahí va Escudero, que parecía que no sabía, pero sabe un montón. Se viene. Ahí viene Macalli, la pelota que se va afuera. Atención, corre para el equipo de Caniggia, Macalli. No vale quedarse al lado del arco. Ahí las 10 de Macalli, va a tirar el centro. Lo está esperando Caniggia, Caniggia que tiene la pelota, va hasta el fondo. Defiende Silvina Escudero. Ahí está la pelota que se va al córner para el equipo de Caniggia. Partido con más movilidad, más fútbol que el anterior. Sí, sin lugar a duda. Ahí está, tiene la pelota Macalli, Sofía Macalli, va a tirar el centro. La tiene Caniggia, la ganó, ahí está. Arco. Matías Salé, que la gana, la pelota que se va al fondo, ¿eh? Ahí va a tirar el Caniggia, la está mirando Tinelli en realidad. Le marca Macalli, tira la pelota afuera. No, no vale de arco a arco, quiero decir, ¿eh? Juegue. Va a tirar, va a seguir la pelota desde el fondo. Va a sacar Matías Salé. Mirá, mirá Escudero. Viene Escudero. Le devuelve la pelota a... Sigue. Matías, la pelota no salió. Viene Matías, se viene Matías, defiende Caniggia. Ahí se viene Caniggia, tiró. Uy. Próxima vez que se quede parado al lado del arco es penal. Es penal. Va. Cuidado con eso, ¿eh? Ahí viene Matías Salé. Ahí la defiende Caniggia. La para de pecho Caniggia, que la defiende en el fondo. Ahí están los dos. Caniggia, Ale. Ale, Caniggia. Arco. La pelota que se va afuera. Saque de meta para el equipo. Ale Escudero. Te mata la arena, te mata. Siga. Mirá, mirá Silvina, que es bailarina. Tiene entrenamiento, está destruida. Todos corren, todos quieren ganar. La pelota. Partido aburrido, sí sabe. Ya se cansaron. Un partido complicado y trabado en el medio. No vale patear de arco a arco. Uy, amarillo. Se le pusieron los pelos de punta a Alexander. Amarillo para Caniggia. No, como el padre en Italia 90 contra Italia. Juegue. Se quedó sin la final, Caniggia, me hizo acordar este momento. Ahí está, Escudero que la pelea, tiro libre, Upa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Amarilla para Escudero, falta. ¿Por qué dice? ¿Por qué amarilla a mí? ¿Qué hice? Le dice al árbitro. No, roja. No. Amarilla, roja. Ay, no. Me hace acordar a Iturralde. Afuera, Escudero, 2 minutos afuera. Esto es impresionante, Carna. Esto no es el jurado. Con uno menos arranca. Tiro libre. Contra Caniggia. No es el jurado, dice. Tiro libre en penales esto. Falta penales esto. Penal para el equipo de Caniggia. Macalli va a tirar. Última mujer. Sofía Macalli. Falta violenta, tira Sofía Macalli. Va a patear Sofía Macalli el penal para el equipo Caniggia Macalli. Ahí está a un costado Matías Salé esperando. Solito va a defender este 0-0. Atención, ¿eh? Va a tomar carrera Macalli. Atención. Estamos 23, 25 en todo el país. Tira Macalli. ¡Mira, está en juego! ¡En juego! ¡Sigue la pelota! ¡La tiene Matías Salé! No. ¡Epa! ¡Gol! ¡Pau! El árbitro que pide ¿Qué falta. ¿Qué hace Escudero ahí? El árbitro que da falta. No vale meterse en la cancha. Se puso mal porque le pateó a Matías. Marca. Expulsión. Por 4 minutos afuera, Silvina Escudero. Claro, pero fue Pau a Matías eso. Y es falta Matías. No me importa, por eso no sé jugar. ¡Pero pará! ¡No vayas! ¡No, lo agarra el árbitro! ¡Llamemos a Vanina! Señores, 6 minutos afuera, Silvina Escudero, que cree que esto es un certamen de baile. Qué bueno para el jurado. Y se cree que yo soy Jean-François Casanova. ¡Le agarramos 6 minutos, no tiro libre. 6 minutos afuera. Lo estás matando, Matías. Como Maradona Castrilli cuando Boca perdió contra Vélez. Saque de arco. La pelota sale en el fondo, va a sacar Alexander Caniggia. Me ha sacado el pájaro loco, Alexander.
tiene. Juegue. La pide Sofía Macalli. Canigia que patea otra Uy. Vez. Insiste. Amarilla para Canigia. Ya tenía amarilla. ¡No! Macalli y Matías Alela en campo de juego. ¡No! Atención, va a sacar Matías Alela. Dos minutos. Fondo. Escudero entre 32, usted entre 29. Va acostado, por favor. Señor. Como si fuera Belnieco en las mejores épocas. Ahí está, Matías Alela va a tirar desde el fondo, solo jugando contra Sofía Macalli. Un mano a mano en esta noche aquí en el estadio en Showmatch. Se viene Matías Alela. Macalli que está mirando la pelota, le mira la pelota y se la gana. Sigue defendiéndola Matías Alela, que le recordamos que tiene un problema en la pierna. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Cantalo! Silvina le pega acá. Festeja por todos lados. Pelea de catch. Ay, festeja Escudero, padre en su casa, porque vuelve Ale. Ahí está Sofía Macalli, va a sacar solita la pelota, se la toca sola, se enfrenta a Ale. Ahí está, se viene Macalli. No, penal. Eso es penal. Tiro libre para el equipo de Macalli Canigia. Tiro libre para el equipo de Macalli Canigia. Remises Maruja, usted viaja, su familia empuja. Ahí está, va a tirar, ahora sí. Más atrás, un paso más atrás. Un poquito para atrás, porque si no sabe que van a jugar 2 contra 0. Señores. Ahí está. Ahí tiene. Márquele ahí, marca Tinelli. Marca el árbitro donde tiene que estar. Ahí está. La barrera. La pelota no marcó. Cobra. No marcó dónde va la pelota. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa tiene raya? Que marcar ¿Qué dónde es esa raya? ¿Qué es esto? Rarísimo lo que está pasando en este encuentro. Tiro libre para Macalli Canigia. Ahí está. Está jugando hasta Tetí. Está jugando hasta Tetí. ¿Qué es eso? Va a tirar. Tiro libre para Macalli. Va a patear. Algo se está pasando en este encuentro. Ahí la gana Ale. La defiende. Se defiende entre los dos. Arco. Pelota que se va afuera. Saque de meta para el equipo de Macalli Canigia. Floja, entra Alexander. Entra Alexander todavía, Silvina. Podría entrar. Juegue. Podría entrar. Ahí la tiene Canigia. Canigia para Macalli. Ahí la para Canigia. Lo mira, lo espera. A Matías sale. Ahí está. Y ahí se viene Canigia. Como su padre. La frena. Amaga para un lado. ¡Penal! Afuera. Ya tenía amarilla, señoras y señores. ¿Y entonces? ¿Y ahora? Para mí era roja directa, ¿eh? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Y ahora cómo se juega? ¡Penal! No. Entra Escudero. Adentro Silvina, entra sola. Expulsado Matías Alé por 2 minutos. Tiro libre. Claro, por la ley. ¿Qué hago yo jugar arena al fútbol contra dos? No. Arena los ojos. Juegue. Ahí va, tiene que tocarla, tiene que tocarla. Sí, juegue. Va. Es juego, 1-0 está. Para Macalli, se viene. Arco. Juegue, Silvina, juegue. La defiende sola, Silvina, ahí tiene la pelota. Viene Silvina, pasito corto, se va hasta el fondo Silvina. Mirá Silvina. Ahí viene el pinche Escudero con la pelota. Silvina está ahí, trata de pelear con Canigia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Alexander! ¡Del pájaro Canigia! ¡Gol del equipo de Canigia, Macalli! Silvina Escudero que dice, ¿qué querés que haga yo sola? ¡Golazo de Canigia! Va a tirar Escudero, va a sacar Escudero, la pisa del taco, la gana Macalli. La viene Macalli defendiendo, la tiene, lo mira Canigia, amaga, se va hasta el fondo. Va a tirar la pelota, saque de meta para el equipo de Silvina Escudero. Amarilla para ella, falta del referee. ¡Penal! ¡Penal para el equipo de Macalli Canigia! Polémico arbitraje. El de Marcelo Tinelli en este partido. Atención, penal para el patea equipo Sofía de Sofía Macalli, esto está 1-1. 1-1 el partido, va a patear Macalli. El penal, algo señores, le dice Canigia. Falta un minuto. Está mirando el reloj, está pidiendo algo Escudero. Tiene que entrar Matías. Ya es la hora. ¡No dije nada! Remise ese Escudero. Señores, atención, penal, patea Macalli, está 1 este partido. Atención, tira Macalli. Va a tomar carrera Macalli, va, tiró. No. Se iba afuera. Vuelta. Sí, claro. Se tiene que correr de la cancha, no puede agarrarla. No la puede tocar. Es penal. No está bien. Penal otra vez, no está dentro de la reglamentación. Póngase al costado del arco, Ale Escudero. Adentro Ale. Señores, se tiene que correr, Entra Ale, ya están todos completos. Correrse, por favor. Dos contra dos. Va Macalli.
Te tiene que pegar suave, Mackenzie, porque está queriéndole pegar. Sí, pero ¿por qué patea como si pateara, no sé, como si hubiera un arquero? Suave, entre suavecito. Ahí va, señores. Tira, toma carrera, Macalli. Toma carrera, tiró. Gol, 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 gol. 2-1. Juegue, está en juego. Está en juego, rápido. Toca Ale para Escudero, Escudero para Ale. Ale que amaga. Se da para Escudero, Escudero que va hasta el fondo. No ahí vale la quedarse en la línea. Ahí la tiene el pinche Escudero que va hasta el fondo. Lo está buscando Ale. La tira, sí. La tiró. Uy, 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 uy. La quiero ver de nuevo. 2-1, 2-1. La quiero ver de nuevo. Ahí se viene Ale. Va a patear Ale, se acomoda. ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? ¿Penal? Penal por estar parado en la línea. Penal para el equipo de Escudero. Penal por estar parado Ale, en la línea. Es verdad. ¿Cómo? Afuera. Usted por protestar. Está jugando desde hoy. Señores, parado. Penal que va a patear Silvina Escudero, 2-1. Va. No entiendo nada. No entiende nada. No entiendo nada. Es penal. Pateas vos. Yo mal hice. No está bien. No, está muy nerviosa, mucha tensión. Que venga, ¿qué Marín dice? Que venga, me dice Marín. Si yo hice algo mal. No, no hiciste nada mal. Todo mal. Atención, un consejo. Es un acorio, decile. Para vos, Atma. Atma nos acerca a su línea de hornos grillis para cocinar de una manera práctica y sencilla. Con cocción superior, inferior y combinada. Ideal para cocinar pizzas. Es espectacular. El que presentan hoy tiene dos anafes en la parte superior y cocción por convección. Claro, bueno. Todos los productos Atma cuentan con un seguro bonificado de compra protegida por un año. Y si no le compraste el regalo, mamá, comprale un producto Atma y participa del sorteo por un fin de semana de spa en un exclusivo hotel de los Cardales, en el Sofitel. Entra en www.atma.com.ar. Atma, amas de casa eran las de antes. Atma. Señores, un poco más atrás, por favor. Ahí va a tomar penal para el equipo de Escudero. Va tomando color este encuentro. Y Escudero se queja como si fuera el penal para ellos. Es para usted. Para usted, tiene que patear y tratar de meterla, Silvina. Ahí entendió. Atención, yo doy la orden, 2-1, es un lastre. Va a tomar carrera Escudero, pide el arco, va a patear, tiró. Afuera, 2-1, juegue, no vale quedarse parado en la línea, vamos, juegue. 2-1, gana el equipo de Macalli, Canigia. Juegue. Ahí va a sacar Canigia para el tirote, la pelota afuera. Cuidado, cuidado. Otra amarilla más y es roja. Otra amarilla más y es roja. Ya tenía amarilla, ¿eh? Ya tenía amarilla, doble amarilla. Doble amarilla. Doble amarilla. Se va expulsado. No. Una vez más, una vez más. Ya tenía amarilla. Sí, sí. Dos amarillas afuera. El amarilla. El amarillo pájaro loco queda afuera. El amarilla por el penal y ahora por este tiro. Por favor, a un costado. Tiene 2 minutos hasta I-36. Señores, enojadísimo. Está 2-1 ganando el equipo de. De Canigia Macalli. 2-1. Atención, ¿qué puede ser? Atención, se viene Ale por el empate. Tiró la pelota afuera. ¡Epa, epa, epa! Pasó lo mismo que Canigia. Arco, arco. Saque el arco. Juegue, Sofía. Ahí va a sacar Sofía Macalli, que juega solita Macalli. Solita. Solita, ¿eh? Ahí se viene Macalli. Ojo, Ale. Ojo, Ale. Ahí va. Le gana Ale la pelota. Se va hasta el fondo. ¡Tiró! ¡Uy, no, por el corte! ¡Te perdiste! ¡Ay, lo que cerró, Ale! Saque de arco. Saca Macalli. Pégale al arco, Macalli. Mira lo que... No vale el arco desde ahí. Usted tiene que jugarla. Ahí está, ahora sí. Ahora sí puede patear. Uy, va, patada, patada fuerte, va. Ale, está para subir Escudero, Escudero que la pierde. ¡Ganaron, señores! ¡Gol de Canigia Macalli! ¡Ganó el partido! ¡Avísenle que ganó! Pero Alexander Canigia ganó. No entiende nada. Pasa la ronda, está así. Escudero que son semifinalistas en el fútbol. Señores, 3-1 el equipo. Y Silvina Escudero y Matías sale. Abrácelo, Silvina. Si viene. Con nosotros si quieres llegar primero. Ya que me fui, te digo, sos un traspaso. Un traspaso, no, todas las tarjetas son para vos. Póngale roja. Te dije, si te que está en el bailando, qué loca está también. Señores, atención, por Dios. ¿Quiere que se la lleve a Leo? Señores, menos mal que se hace cargo Ale de esto. Yo me quedo con él. ¿Querés que cora? Con eso está bárbaro. Señoras y señores, este domingo es el Día de la Madre. Sodimac preparó un super regalo, una promo que no te la puedes perder. Con tu compra superior a 500, participa de un sorteo por el espacio de mamá. Ese lugar de tu casa que querés remodelar y que siempre soñaste. Sodimac te lo hace realidad. Aprovecha a comprar el regalo en Sodimac y participa de esta super promo. Cada sucursal sortea su espacio soñado. Por eso compra el regalo de mamá en Sodimac. Completa el cupón y sorprendela en su día. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Señores, Sodimac presenta una dupla que dicen que la va a romper.
Es la dupla que viene con el caballo alado, no con el caballo de Troya. Señoras y señores, qué partido. No querían jugar entre ellos. Los conductores de la cocina del show. Fuerte el aplauso para la señorita Sofía Sámolo y para el señor Mariano Iudica. Ahí viene Mariano Iudica. Serio. Bravo. Serio los dos. Rudo jugador. Sale. Mirá, Iudica aparece el equipo de Morón. Señores, Iudica en cancha. Primera vez que lo vamos a ver jugar a Iudica aquí. Tiene pinta de buen jugador. Muy bien. ¡Vamos, dale! ¡Animal! Señores, y del otro lado, una de las parejas más queridas por el público. Hay pica, ¿eh? Hay pica porque son todos de la cocina del show. Y ellos declararon, juntos somos invencibles. Señores, fuerte el aplauso para presentar a Peter Alfonso y Paula Chávez. Señores, otra de las grandes parejas candidatas. Señores, ya están en semifinal. Es ventaja que ya estén entrando en calor. Sacá la amarilla, ya está, amarilla. La arranque, piensa que cara. Después del rodillazo que me metiste, no me puedes decir nada. Dejá el árbitro hoy. No empezó. Se puede molestar igualmente antes de empezar. Señores, bienvenido. Mucho al árbitro. Señores, ¿se pueden dejar de hablar? Ustedes son cuatro moplos. ¿Por qué no juegan? Tratan a ver desde que llegaron. ¿Dónde está el rodillazo? Yo ahí estoy viendo el tape, no veo en ningún momento la rodilla mía. No, ¿dónde? No. ¿Dónde? Mirá. Mirá. Ah, bueno, es un choque. No es un choque. Ahí va ella con la pierna para adelante. Tenía una bola, quedó simplemente un moretón ahora. Tremendo. Señales, bueno. Atención. ¿De qué arco juegan ustedes de aquel lado? Perfecto. Entonces, Iudica patea para aquel lado. No, al revés. Iudica, patean para allá ustedes. Mueve Iudica. Señores, atención, Estoy muy estricto, le digo. De este lado, sí, hubo muchas expulsiones. Silvina Escudero se comió 6 minutos fuera. En un momento la tuvimos que hacer entrar porque si no estaban sin jugadores. Señores, atención. Los semifinalistas son Alexander Canigi y Sofía Macachi. Del otro lado, la Cobra de Bolívar y la Sueca del Pecado. Hoy se juega todo. Frente a la Barreta y Feudales. Señores, este partido lo presenta, suenan las campanas porque lo presenta Tan Tan. ¡Tang! ¿Escuchaste hablar de la promoción Tan sobre ruedas? Escuchame. Perdón, Iudica, estoy haciendo el PNT. Amarilla. Tan te presenta una promo increíble con los mejores premios para vos y tu familia. Participar, ¿qué hace? Entrena. Participar, está como excitado. Participar es súper fácil. Y los packs de Tan podés encontrar. Se va a morir, ¿para qué corre antes? Uno de los 5 autos 0 kilómetros. Y si entras a tansobreruedas.com.ar y cargás, ya se cansó. Y cargás tu código, podés ganarte cientos de premios más como bicicletas o tarjetas regalo de 3.000, 1.500 pesos. ¿Qué estás esperando? Compra ya tus sabores de Tang y participa. Tang sobre ruedas, una promo que te moviliza. Señores, arranca. Epa, que mueve. Atención. Ya arrancamos tirando arena. Mueve Sámolo. Ahí está, Sámolo para Iudica. Iudica que la gana. ¡Dale! Ahí viene Marianito que se la da. Sámolo. Corner. No tocó la pelota el equipo azul y ya la pelota va al no corner. Para adelante del arco. Va, viene Pablo. Juegue. Pablo va a tirar el centro, va para Pinta, la gana Iudica. Iudica que dice para. Ahí está, se va para atrás, se está por caer. Gana Peter para Paula. Paula para Peter. Peter que la tiene para Paula. Qué lindo partido. ¡Tiro Paula! No se puede estar Sofía al lado del arco. Le pido por la próxima. Juegue. Ahí se viene Iudica con la pelota. Se le va para Sámolo. Sámolo que amaga muy bien, pero la pelota se va por un costado. Ahí viene Paula. Le hace caño. Sigue la pelota. Terrible. Paula se cae. Ahí va Iudica. Dale. Ahí viene Mariano. Se va hasta el fondo. La espera Sofía Sámolo. Se va a tirar al centro. Arco. Pelota que se va. Saque de meta para el juegue. Peter y Paula. Hay fútbol en el equipo de Peter y Paula. Paula Chávez pide aire. Hay mucha garra de parte de Iudica, ¿eh? Ahí hay falta, hay falta. Le está empujando Iudica. La gana Peter, va a tirar el arco, la gana Sofía Sámolo. Va para Iudica. Iudica que la gana, otra vez Peter. Paula que la agarra. La... Arco. Que se va a un costado. Saque de arco. Saque de meta para el equipo de Iudica Sámolo. Mata la arena, están todos muertos. No, juegue. Ya no puede más. Está en juego, mira Iudica. Iudica que le dice, para un costadito, dame un costado, Sámolo. Ahí está, la gana Peter. Peter que se la va a Paula. La gana Iudica. Iudica que va hasta el fondo. Va para Sámolo, Sámolo que se queda. La gana Peter, hasta el fondo. Ahí la tiene Iudica. La corre Sámolo. Sofía ahí.
mano a mano, mano a mano, mano de Sofía, Sofía Sámbolo. Ay, ay, ay. Miren, ay, la postura del juez internacional. Juegue, juegue, está en juego. Está en juego. No, 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 amarilla. No, no, no. Amarilla para Yudica. Amarilla. Era infantil, infantil lo de Yudica. Era para roja directa, ¿eh? Ahí está, Paula para Peter, Peter que la pisa, la mira Paula, le está buscando por un costado, ahí se viene Peter, da para Paula, se queda la pelota, la gana Sofía Sámbolo, ahí va Sofía en la lucha contra Paula, la va a ganar, la va a ganar, culazo de Paula, ahí se viene Paula para Sofía, Sofía para, ahí está, va hasta el fondo, van hasta los carteles, la gana Paula, se la da para Peter, se la da para Paula, se viene Paula. ¡Qué cansado que está! ¡Se viene! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La ganó Paula igual! ¡Se viene, se viene! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ahí viene Paula! ¡Gana Sofía Sámbolo! ¡La viene Peter pisándola! ¡Mira el hueco! ¡Tiró! ¡Ay, ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Juegue! ¡Qué lujo! ¡Está en juego, vamos! ¡Yudica! ¡Juega, Yudica! ¡Juega uno solo! ¡Está en juego la pelota! ¡Ya está! ¡Que la agarra ahí, ya está! ¡La tiene Yudica! ¡Sigue! ¡Elude a Paula! ¡Divide con Peter! ¡Peter que gana! ¡Ahí la tiene Peter para Paula! ¡Paula que la pisa! ¡Va a tirar al arco! ¡La gana Yudica! ¡Yudica que se cae! ¡Sofía que se cae! ¡La tiene Peter! ¡Va a tirar al arco! ¡Miró! ¡Uy, uy, uy! ¡La tiene Sámbolo de nuevo! ¡Yudica! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Nos vemos en Brasil, Peter, Paula, gracias por todo. ¡A lo Messi! ¡Qué golazo! ¡Está jugada espectacular, Peter al fondo! ¡Juegue! Ay, ay, ay. ¡Juegue, Yudica solo! Si está cansado, pues acá se sigue. ¡Va, juegue! Yudica tiene que sacar solo. Lo mira, Peter. Ahí la gana Yudica. Va a eludirlo. Juega solo. Sámbolo, que está muerta, ¿eh? Ahí la pide Sámbolo. ¡Sámbolo, que patea! ¡Afuera! ¡Tremendo, tremendo! Abogado Solari. Divorcios en 24 horas, satisfacción garantizada. Ahí se viene, ahí se viene Peter. La gana Sofía Sámbolo. Y el avión que pasa constantemente los muchachos del barco, un cariño grande. Ahí se viene Peter, tiró. ¡Golazo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! ¡Gol de Peter y Paula! 2-0, gana el equipo azul. No sé cómo van a conducir mañana Sámbolo y Yudica. ¡Juegue! Inteligente, Peter. ¡En juego! Inteligente. Es el que menos corre, arco, maneja la situación. Arco, arco. La pelota que se va a jugar. 2-0, está a punto de ser semifinalista. ¡Juegue! ¡En juego! Esto es arena, ¿eh? Te mata, ¿eh? Mirá, hay que tener estado físico. ¡Atención! Peter que se da a Paula. La frena Sofía. Ahí está Yudica, va Marianito, está al fondo. La defiende Mariano, que no quiere perder. Se da para Sofía, Sofía que la pierde. Gana nuevamente contra Peter. Yudica que patea el arco. ¡Ay, ay, ay! Pelotas que pasan cerca del arco. Va a sacar Peter. Peter para Paula. Atención, se viene la genia, se viene la genia. Va a tirar la pelota que se va afuera. Ahí está pasando. Juegue. El avioncito. Señores. El avioncito de personal, un cariño. Está muerto Yudica, quería correr antes, Señores, sí, está en juego. Está en juego, va. Ahí viene Peter, se viene Peter. Es una genialidad. ¡Va a ganar Yudica! ¡Corner! ¡Corner! ¡Corner para el equipo de Yudica Sámbolo! Ahí va a tirar. Se vienen las semifinales, ¡Juegue! ¡Alguna vivada de Yudica se viene! ¡Alguna vivada de Yudica! ¡Ay, ay, ay! Pasa por el frente del arco. Pesando la línea. Se viene Sofía Sámbolo. Frente. Ay, qué linda jugada. Qué buen pase que le dio. Pero la gana Paula. Se viene Paula. Lo mira Peter. Peter que va a patear el arco. La pisa. La mide. La tiró. Ay, se viene Paula. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Chao! ¡Hola, Brasil! Ahí va Peter y Paula. 3-0 ganó el equipo. Señores, 3-0. ¡Llegamos a las semifinales! ¡Tremendo! ¡Primer partido! Por favor, voy a pedir que pasen la enana feudal y Manuel Navarrete. Y por el otro lado, mi pecadora de pecados. Donde peque está bien, en el río, en el mar. Está todo armado para vos. No, para mí. Perdón, hemos ganado bien. Salomón, usted que es el fiscal, estamos fiscalizados por la Confederación Sudamericana de Beach Soccer. ¿Qué me dice? Al revés, ustedes patean para este lado, al revés pateamos, Navarrete. Nada. La enana está con el dolor de haber jugado en Boca y hoy estar... ¿En Boca? Justo en Boca. En Midland. ¿Vos decís en Boca? No, de los grandes equipos. Es Boca, como si fuera...
Parte de tu triunfo me lo debes a mí. Epa, epa, epa. Reproches. ¿Cuándo, señores? Exjugadores. ¿Te puedo decir algo? Vení. Señores, la enana viene de un gran equipo, viene del Barcelona y la pasaron al Albacete. Señores, atención. Te recuerdo, Marcelo, que tres goles tiene Feudal. De ese equipo tiene tres goles. Sí. En 22 partidos. Bueno, pero son tres goles. Señores. Epa, epa, uy, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te mostró? Tío, la sueca me dice, ¿quiere que cobra? No, yo vuelo, no cobro. Escuchame una cosa. Me dabas ahí. Mirá, a ver si, mira cómo es longa. Ya la ves así con ese. Sí, pero no es lo mismo. Mira, llego a Brasil. Yo te digo, un viaje a Brasil. Tremendo. Señores. Bicicleta la llevo. Mirá cómo es longa. Mirá lo que es. Pero mirá, perdón, ¿cómo festejó el otro día? ¿Cómo festejó la sueca? Sí, pero no vas a comparar, la sueca la corro así, ¿sabe qué? Después dice que está cansada. ¿Ve? Hace otra corrida, a ver cómo corres. No hagan como Yudica, les pido. Hágalo usted, ¿cómo es su festejo así de alegría? Ah, ya es alegría pura. Ah, tremendo. Terrible. O sea, uno lo motiva. No sé por qué tomar el arco, ¿qué pasó? La lleva a los lados de Palermo, así. ¿Por qué el arco? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señores, no sé, bueno, señores, Marcelo, se viene. Marcelo, un segundito. Ahí me dicen de la federación que hay como un montoncito de arena en el arco contrario. Me gustaría que esto fuera un poquito más. ¿Usted lo hizo? Ay. No, roja directa, ¿eh? Roja directa, sí. Roja directa. La federación acaba de bajar, mandan por mail que hay una pequeña montaña delante del arco. Terrible lo que pasó. Eso es terrible. Ahí está la línea. Ahora sí, ¿eh? ¿Está la cámara que visualizó ese momento? Ripoll, si usted tiene imágenes. Es un idiota. Mira, ahí está. Míralo. Ah, bueno. Todo distraído. Uy, qué feo. No es, él es otro pelado, La pelota. Es el que le gusta a Laurita. No. Roja directa, sí, claro. No. Dos minutos afuera por tarado. Sí. No empezó y el árbitro es así. Lamentablemente, dos afuera Navarrete. Dale sola. Qué poco inteligente que son algunos jugadores. Yo no puedo creer. Es verdad, no aprenden, ¿eh? Bueno, perdón, por idiota. Tapa la tapa, después dice pum, la patea. El árbitro. ¿Cómo? Bueno, pase Navarrete por esta vez. Señores, atención. Se viene la primera semifinal. Presentada por Provincia Seguros. Les presento a una de las parejas más exitosas del momento. Casa más auto de Provincia Seguros. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonifican dos cuotas del seguro de tu auto. Así como yo, y sentir la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0800-10-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en tu sucursal más cercana. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. ¿Cómo? ¿Salimos nosotros? Usted salió de la cancha. Saca usted. Mueve el señor Manuel Navarrete, señor. Me voy a sacar el volcón camión en Panamericana de mermelada. Dicen que hay demora. Señores, sácale roja directamente. Bueno, qué estúpido, qué por Dios los chistes. Señores, atención. Mueve Navarrete para el enano, ya estamos. Ahí está Navarrete para Feudales. Feudales aprieta que se va al fondo. Se tira al piso. ¿Qué pasa, Navarrete? ¿Qué pasó ahí? Lo fue a buscar, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Se lastimó Navarrete. Lo fue a buscar, ¿eh? Atención. Algo le dijo. Algo le dijo, ¿eh? Meniscos. Ahí está. Pará, que se lastimó en serio, ¿no? La tenés. ¿Y qué quiere? ¿Pero qué? Es corto. Sí, con la cara. Sí, quedé arriba de la pierna de él. ¿Está el médico? Atención. Justo un partido corto fue este. Atención. Mirá, claro, ahí. No, la pierna. ¿Pero por qué se tira ahí abajo? No, quedó así con la pierna, claro. Ahí. No, eso ahí, por ahí, hacer ahí, la ahí. Montañita. ¿Estás bien, Navarrete? No, nunca estuvo bien. Pero no entendí. ¿Pero cómo le voy a hacer? Me voy a quedar en... No. Es el peor del colegio. No. El que se tira, Navarrete. ¿Cómo le voy a hacer? ¿En serio? ¿Le voy a romper la gamba? Dale un penal. Dale un penal. Uy, se agarró la. Pero como si no fue penal eso, ¿cómo le voy a dar un penal? Sí, fue penal. Sos sucio, lo armás todo para vos y todavía lesionás a los jugadores. Fue penal, Marcelo, dale el penal. Estás pintado. Te lo pidió la sueca, dale el penal. Te tenés que echar dos minutos. Pero si quedó tirado. Te tenés que quedar mirando. Estamos todos locos, estamos. Menos mal que tenemos la policía de JBC que la puso Salomón ahí, porque si no es tremendo. Terrible. Señores, atención, vamos. La fidelidad de JBC es increíble. La pelota saque de meta para el equipo de Tinelli Larson. Ahí viene Tinelli que amaga. Va para el costado, tira Arto. Palo, viene el rebote, se viene Navarrete con la pierna menos. Tiró la pelota, se va un costadito. Saque de meta para el equipo de Tinelli Larson. Ahí
está mejor Navarrete, gracias a Dios, ¿eh? Ahí se viene Larson con la pelota. Larson que la pisa, la va por un costado. Ahí pasa el avioncito. Ahí la tiene Tinelli. ¡Uy, qué potodo que se tiró Navarrete! ¡Se viene Tinelli, tiró! Parada en el arco, señor. Parada en el arco. Penal. Penal, penal, es verdad, penal. Es verdad, penal para el equipo Tinelli-Larson. Va a patear nuevamente Larson, 0-0, 23-51 minutos en todo el país. Busco perro perdido y suegra perdido. Pago recompensa por perro. Tremenda jugada penal para el equipo de Videomatch. Le va a pegar la sueca. Adelante Carla con el relato. Se viene Larson, va a tirar el penal. Alexandra Larson, la sueca. Va a tirar, tiró. Afuera, saca de meta, apura Navarrete, que se va hasta el fondo de la pelea. ¡Un golazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol! Ahí está. Un gol que es una pinturita. Y con Cristian termina la crisis. ¡Golazo! ¡Golazo de Navarrete! La primera vez que el equipo de Tinelli está en desventaja en este campeonato de fútbol Plaza 2012. Uy, ahí está Navarrete esperando, parando el equipo. Ahí defiende. Fau. ¿De quién, Fau? Feudales, y le gritó en la cara a la sueca el gol, ¿eh? Falta para el equipo de Tinelli. Larson se le cayó las tarjetas al referee. Ahí está. La cobra de Bolívar. Va a sacar el tiro libre de Tinelli. Larson que se mueve. Tinelli que la ubica la pelota, Larson que corre para todos lados, Feudale que sigue en el arco, va a tirar. Penal, roja directa. Sí, señor. La vieron. Mirá, desde se el ve barco. Clara, mirá. Desde el barco la vieron. Ahí, no, está, tremendo. Ahí. Terrible. ¿Pero qué pensaba? ¿Que pateó un penal de rugby? Ah, era vole y esto. Desde el avioncito personal sabía perfectamente que fue mano. Ahí está. Toma aire. Clarísimo. Aprovecha Navarrete para tomar aire. Ahora sí, Larson, para el desquite. Tranquila, mi vida. Señores, vamos, que no hay tiempo, señores. Señores. Algo está pidiendo Navarrete, ¿eh? Algo está pidiendo Navarrete. Amarilla. Amarilla. En cualquier momento. Chiquilín, Navarrete. Tira. Va a tirar Larson, tiró. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Larson! ¡Larson! ¡Golazo! ¡Golazo de Alexandra! ¡Golazo del equipo de Tinelli! 1-1 el partido. Lo que estoy viendo que aparentemente, por lo que me dicen la estadística, le han dado muchos penales al equipo negro en este campeonato. Es rarísimo. Señores, 1-1. Señores, atención, juegue. Atención, va a sacar Navarrete solo. Navarrete que amaga, se le pasa un autopase, la tira, la pelota que se va a un costado, la gana Tinelli. Vamos con Larson, Larson que se viene. ¡Uy, lo que está perdido! Se viene Navarrete que la defiende. La sigue defendiendo Navarrete. Se va hasta el fondo, costado, lo sigue. ¡No! ¡Terrible! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Larson, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Larson. Me gustaría ver la repetición. Parecía la vestida del zoológico. De cabeza. ¡Ah, saco la pelota! Pero perdón. Perdón, para mí. Miren, no es abajo. Para mí no es falta. No hay foul, mirá. Mirá. Ahí lo toca. Mirá. Hay una mano mirá. Arriba, hay una la mano pelota arriba. Abajo. No, ni lo tocó. Navarrete, como una temporada de pileta, 2-1, va a buscarlo 2-1. Profundo. Se tira. Y es, mira, como el avestruz del zoológico de Luján. 2-1 gana el equipo de Marcelo. Alguien que haga algo, loco. Esto es peor que la justicia argentina. ¿Cómo es peor que la justicia? Durísimo lo de la FIFA. 2-1. Declaraciones durísimas. Puede haber sanciones de la FIFA, Tremenda. Ya no, ya estás adentro. Ya está, entra Feudales, ya nuevamente con equipo completo. ¿Quién le muestra? Muestra la capitanía, no sé qué le muestra Navarrete a Tinelli. Capitán es usted, de la otra mano tiene la cinta. ¿Qué? Me golpeaste. ¿Qué dice? ¿Tiene tatuaje? Me golpeaste acá, me rajuneaste. Yo también tengo tatuado el brazo. Póngase Lorenzo la próxima, ahí está. Va a sacar Navarrete para Feudales, Feudales para Navarrete. Navarrete que la pisa, lo está esperando Tinelli, la amaga. Va Navarrete con la pierna izquierda, la pelota se va afuera. Está siendo muy duro esto. Para el equipo de Navarrete, que está con cara como ya diciendo ya basta con esto, Ahí la tiene Navarrete, la busca Feudales, la gana Larson. Se viene Larson, la pelea Larson. Ahí está Navarrete que le pone el cuerpo. Se viene Navarrete que le está defendiendo. Parece Márcico con la pelota. Ahí la gana Tinelli. La gana, la defiende. Otra vez se le cae encima. Larson que la gana. La gana, se viene Larson. Es una calle, Feudales. Se viene Larson.
Uy. La pelea cuerpo a cuerpo con Feudal y la Sueca. En un perfecto sueco le dijo de todo Larsson a Feudal. Parecía Tarantini, Feudal, defendiendo la pelota. Pegaba con el sueco en la cabeza. Atención, saque de meta para el equipo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sacó más gol! ¡Gol! ¡Gol de Miguel Larsson! ¡Gol de Showmatch! ¡Saluda! ¿Dónde va el equipo? ¡Saluda al equipo de Marcelo! ¡Somos finalistas! ¡Primer finalista de la noche! Iba a felicitar. Ni saludaron, Fueron enojadísimos. Después la Barreta y Feudal ni saludaron. Tienen que entrar a saludar, Tienen que entrar a saludar. La cama velocidad deportiva. Fair señores, play. ¿Qué pasó? Es la segunda semifinal y se viene la gran final del fútbol playa. ¿Cuál es la Por semifinal? Un lado, lo quería saludar, Manuel. Navarrete. Felicitaciones. Enojado, algo por el Día de la Madre te dijo. Bueno. Enojado, Está enojado Navarrete. Algo por el Día de la Madre te dijo. Feudal se fue directamente, Feudal se fue enojada. Feliz día de la otra madre. Semifinal, de este lado Alexander y Sofía. De aquel lado Peter y Paula con los colores de San Lorenzo. Señores, la Cobra y la Sueca ya son semifinalistas. Y no le cobro nada a la Sueca. Señores. Atención, se viene. Se viene la otra semifinal. Ya soy finalista. Se viene la semifinal, Caniquia. Se viene la otra semifinal presentada por Walmart. Walmart. Se viene el Día de la Madre y ya sabemos cómo son las mamás, Ellas nunca van a decir qué regalo quieren, pero algunas directas te van a tirar. Tu mamá siempre quiere lo mejor para vos, pero además se merece un regalo especial que seguro está en Walmart. Como el set de maquillaje que ahí vemos, si quieren lo que esta mamá quería. Conseguí el regalo que ella está esperando, Walmart. Donde encontrás de todo y al mejor precio. Walmart, ahorra dinero, viví mejor. Walmart. Señores, presenta la semifinal. Le voy a pedir a la señorita que está ahí un minutito a ver si juega el fútbol, porque estoy desde hoy mirándola. Tengo minutos, ¿sabe jugar? Pues la veo ahí. La es terrible. Fiorella. ¿Juega? ¿Usted también juega? Venga los dos, a ver. ¿Saben hacer? Pero usted así pues no va a hacer jueguitos. ¿Cómo? Está con los tacos. ¿Y usted juega? A ver, una de las dos, a ver. Fiorella es terrible. No, pero con taco. A ver, ¿sabe usted? ¿Cómo? ¿Sabe hacer jueguitos? Es un fenómeno. ¿Cómo? Sé hacer. A ver. Fiorella. A ver, ¿Fiorella es su nombre? ¿Cómo? Que se saque los Fiorella. Tabas. Fiorella. ¿Y usted cómo es su nombre? Coti. Coti, mirá, muy bien. Cantate algo. A ver. ¿Cómo? ¿Sin los tacos o con los tacos? Como vos digas. Sin los tacos, Marcelo, te lo pido por Dios. Sácate los tacos, a ver. Sáquense los tacos, la árabe. A ver, ¿juegan al fútbol esta chica? Fiorella, Fiorella es tremenda, Marcelo. ¿Pero juega Fiorella al fútbol? Es terrible. Un equipo. Agarrate, Catalina. Atención, San Lorenzo, a Ricardo Zaponari, la gente de San Lorenzo. Mañana jugamos en Mendoza con Godoy Cruz y te podés hacer socio. Mañana sábado de 9 a 13 en el Centro de Información Turística del Parque San Martín, ahí el mejor parque de Mendoza, frente a los Caballitos de Marley. Podés hacerte socio y llevarte el carnet en el momento de San Lorenzo. Solo tenés que presentar la fotocopia de tu documento. Andá y sacate la foto con Romeo, el manager del plantel profesional. Así que gracias al gobierno de la provincia de Mendoza por toda la ayuda. A ver si la mueve. A ver. Ahí se viene Fiorella, Sin miedo, Fiorella. Ahí la pisa. ¡Oh, no! ¡Vamos, Fiorella! ¡Sácale la peluca que es Messi! ¿Y la sueca? Tomá, Marce. ¿Qué hacemos con la sueca? Marce. ¿Quién es esta mujer? ¡Sacá la sueca! Que baile el caño la semana que viene. ¿Cómo es? ¿Argentina? ¿Usted? Argentina soy. ¿Dónde estaba Fiorella? ¿Está casada, de novia? ¿Qué onda? Estaba encerrada. Encerrada y ha salido ahora. Ahora recién me dejaron salir. Perfecto. Mañana tapa de Clarín, Fiorella. Bueno, perfecto. Está soltera entonces. Sí. ¿Cómo? Estoy en pareja. ¿Y no le, celoso, ¿Es botinero? ¿Es botinera usted? No. No es futbolista. No, para nada. ¿Qué hace su novio? Trabaja. Vende también, pelota. ¿Qué hace? Trabaja. No sé qué. Bueno, pero usted la mueve también. Yo creo que usted ya. ¿Cómo? Sí. Señores, Coti, que no sé qué hace con pollera. La terrible. No sé qué va a hacer acá. Atención, chicos. Atención, Coti. Tirásela del pecho. ¿Cómo? Si no sale algún baile. No, bueno, claro. Pero el baile no está por el árabe, mi amor. 2013. Atención, señores. Que venga la semana que viene. A ver, viene. Haga un jueguito con la pollera. Haga algo. Pégale con algo de lo que tenga ahí. Que deje el currículum, la llamamos. A ver, un baile. Ponele música árabe porque me parece que para bailar está mejor. A ver, un poquito. No, yo no bailo. Atención, ahí va el vice de San Lorenzo. No hay que agarrar al árabe, no se agarra. Esos espejos. Esto se está. Bueno, señores, para ver la segunda semifinal. Está bueno para un número de entretiempo,
Habibi, eso, me mata el Habibi. Para recomendar bueno, entre tiempo esa Coti. Gracias, Coti, me encanta, señores. Ahí se va, Coti. Y Fiorella, atención para el fútbol playa, la podemos contar a Fiorella. Señores, bueno, mueve, segunda semifinal, mueve. Qué partido que se viene ahora, Macalli, Canigia, Peter y Paula. Señores, quiero decirles que esta semifinal es presentada por Derian. Si estás pensando en comprar un lavarropas, te cuento con los lavarropas Derian. Tenés una etiqueta energética con todo lo que necesitas para informarte bien y elegir el mejor. La etiqueta energética en el Derian Excellent Blue 8.12 te permite ver su certificación triple clase A, la máxima calificación que un lavarropas puede tener. A en eficiencia... Perdón, señor. A en eficiencia energética, en eficacia de lavado y en eficacia de centrifugado. Derian es industria argentina con tecnología. Derian, gira tu vida. Derian. Tecnología internacional para Derian, señores. Bueno, mueve amarilla por hacer montoncito al lado del arco para que no entre la pelota. Que saque la montañita esa. Señores, esa montañita no es la que nos... Mendoza, esto, esa es la gran Navarrete que así le fue a Navarrete. Esto es terrible. Señores, atención. Juega, atención. mueve Peter y Paula, señores, no se puede parar lo del arco, está amonestado. Señores, segunda semifinal, mueva. Arranca. Espera, el silbato. El silbato. Señores, me estaba olvidando el silbato. Cuidado. Gracias. Y tarjetas. Está señor. Por arrancar sí, en la otra semifinal. ¡Juegue! En la copa personal, ahí está. Paula va para Peter, Peter e interrumpe, ahí está Sofía. Sofía de la por la cabeza. Arco. Ponte una porrista, Le pararon los pelos a Canisa en esta jugada. Sí. Juegue. Ahí está, se viene Peter con la pelota. Peter que la busca Paula. Paula que se la toca. Tenemos para Peter la pelota que se va al fondo. La gana Peter nuevamente. Ahí está, se viene Peter, se abre Macalli. Está para Paula. Paula que la pisa, marcada por Canigia. ¡Se viene! ¡Golazo, golazo! ¡Vuelta, mirá! ¡Qué golazo el de Paula, por Dios! ¡Qué golazo Chávez! 1-0 es tremendo, señores. ¡Chacha Chávez! Si querés ser ahorrista, no salgas con una porrista. Señores. Juegue, señor, está como cansado Alexander Canigia. Ahí la Canigia para Macalli, Macalli que la tira hasta el fondo. ¡No! ¡Una vivada de Pinti! Peter, ahí está Macalli nuevamente. Canigia no entiende nada. ¿Le puedo pedir algo? Le voy a decir. ¿Está cansado de qué? ¿Tiene, qué edad tiene usted? Yo estoy con el dedo roto, todos los años juntos. ¿Usted qué edad tiene? Estoy bien. No, no, ya sé que se lo ve bárbaro, pero ¿qué edad tiene usted? No, estoy bien. ¿Pero qué edad tiene? Ah, Klasnich. ¿Eh? 19. ¿Cuánto? ¿19 años? Sí. ¿A qué hora se levantó hoy? ¿Pero a qué hora se levantó? ¿A las 11 también? 11. A las 11. Pero porque lo veo como cansado, parado, con los bracitos en jarra así. ¿Eh? ¿No? No, bien. Perfecto, muy bien. Señores, atención, Se cansó de buscar señores, atención. Tiene que se viene. Partido, 2-0. Mueve Sofía Macalli. Tiene que dar vuelta el partido, Macalli, Canigia. Canigia que hacer algo. Hace un jueguito, va hasta el fondo. Gana Peter, ahí la tiene Paula. Paula que la pisa, va para el costado. Más tranquilo el equipo azul. Ahí se viene Paula, va para Peter. La pelota que la gana Canigia. Macalli que se viene para acá. Tiene que escaparse para el lado del arco, Macalli. Ahí se viene Macalli para Canigia. Ahí va, Macalli, tiró. Ay, arco, juegue, juegue. Peter está con una molestia en el gemelo. Atención, tiro, uy, 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 uy. Cabeción, tiró. Otra vez amaga. Gana Canigia. La pelota que la tiene ahora sí Peter. Peter que se la tira. Paula, cabecea. Está parado delante del arco, Alexander. Ay, cuidado. Juegue. Parece el equipo de Argentina. Saque de arco, juegue. Parece la selección nacional. Ahí va Canigia que va a sacar desde el fondo. La busca a Macalli. Macalli que va para un lado para el otro. Está como haciendo ejercicio. Se viene Canigia, Canigia. Se viene el noticiero ahora, Atención que se viene ahora sí. Sofía Macalli con la pelota. Se la va para Canigia. Canigia que va hasta el fondo. Tiró. Peter que la para. Uy, 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 uy. Ahí la está. Ahí la pisa el genio. El maestro. Mano. Ay, penal. Ay, eso es penal. Terrible. Mano de Canigia. Penal para el equipo. Juegue. De... No, no es penal. Tiro libre. Tiro libre para el equipo de Paula Pita. Nadie tiene Paula. La tiene Paula. Rebota en Canigia. Sofía que pelea con Canigia. Tiró. Pelota que se va al fondo. Corner. Señores, está definiendo el segundo finalista. Corner está 2-0. Corre por el equipo de Canigia. Canigia, Macalli, tira, se viene Canigia. Va por el primer gol
Sacan a Peter, sacan a Peter, la defiende, se viene por el costado. Ahí está Peter. Ahí la tiene Peter en la pelota, la defiende un cancaneo. ¡Oh! Roja directa. Ya tenía amarilla. No, eso es roja directa. Ya tenía amarilla. Falta de atrás. Fue a voltearlo directamente. No sé qué está viendo el referí, ¿eh? Terrible lo que pasó. Se la perdonó, ¿eh? Tiro libre para el equipo de Peter Paula. Se la perdonó. Tu suegra es una joya. Tiro libre. Juegue. Atención, va a tirar el tiro libre. La tapa al costado, Caniggia que la gana. Macalli que va a estar delante de todo. Se viene Caniggia, lo va a eludir a Peter, lo elude. Le da para Macalli. Ahí se la va a dar y viene el gol. ¡Uy! La pelota que se va. Tu suegra es una joya. Tenemos el mejor estuche. Funeraria La Paz. 2-0. Ahí está, un saludo para los muchachos. Ahí se viene Peter. Peter que le tira al centro. A Paulo la gana Caniggia. Ahí va Macalli, tiene una gana tremenda de hacer el primer gol Macalli. Ahí la pelea con Paula, gana Paula, va hasta el fondo, la gana con Caniggia. La pelea entre Caniggia, Macalli y Paula Chávez. Ahí está, vamos, ahí se va, ahí la tiene Peter. Peter que tranquiliza, está buscando el hueco. Se va para Paula, se va para el costado, la pelota que se va al fondo. Arco. Saca de meta para el equipo de Caniggia, Macalli. Partido trabado, se hizo karma. Falta de estado tremendo. Minutos. Ahí va a sacar, la adelanta mucho la pelota Caniggia. La mira Macalli. Está mirando al barco si es necesario. Está buscando a alguien que le dé un remo, aunque sea para Caniggia. Va para Macalli, Sofía, arco. La pelota que se va afuera. Saque de meta para el equipo de Peter y Paula. Se avecina una final tremenda, ¿eh? Me parece que... 2-0 con uno más, está en la final contra la cobra y la sueca. ¿Cobra la sueca o la sueca le cobra? Señores. Ahí está. Está muy caminado el encuentro. La pelota que perdió el Peter recién, ¿eh? Sí. Ahí viene Peter con la pelota, tranquilo, el grande del fútbol argentino. Le da para Paula, Paula que la pisa. Va para Chávez que te da su caño, Caniggia, se pierde. ¡Uy, terrible! Falta. No está cobrando nada el árbitro. Falta para el equipo de Caniggia, falta para el equipo de Caniggia. Arriba Chávez, ¿eh? Amarilla para sí, Chávez. Se lo vio clarito el manoteo de Chávez. ¿Cómo? Me tocó una parte íntima superior. Tarjeta amarilla para el por comandante eso mismo, Chávez. Por dejarse tocar una lola. Señores, jueguen. Sacale tarjeta naranja, ¿eh? Juegue. Así puede aprovechar por lo menos el fin de semana el Día de la Madre. Ahí está Caniggia que se la va a dar a Macalli. Ahí la está esperando Macalli, la pelota. Juegue. Perdón. Ay. Vamos, está el juego. Ahí está, Macalli queda para Caniggia, Caniggia para Macalli y la pelota que se va afuera. La próxima vez que se pare al lado del arco iba a ser penal. Iba a ser penal, se la está perdonando, es verdad, ¿eh? Ahí está, se va a sacar, saque de meta está el muerto, equipo. No entiendo de qué está muerto, va. Juegue. Ahí se viene Caniggia, que va a sacar. Está esperando Macalli en el fondo. Va a sacar Caniggia. La toca para Macalli, Macalli que la pisa. Arco. La pelota que señores. Se va 2-0 está esto, juega, vamos. No puede estar parado lo del arco, ¿eh? Ahí se viene el genio del fútbol playa. Ahí viene Peter, va por arriba. ¡Ay, mano, penal! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Penal! ¡Es roja para Maca! ¿Dónde está la línea? ¿Será por la Green? Ahí está, con cariño para Cristian de Polacrín Naran. Rojita, ¿eh? Pintada estaba la tarjeta. Va a tirar penal, va a tirar Paula. Perdón, si lo mete, sí. Se viene la gran... Ahí está, penalazo, ¿eh? Terrible. Si lo mete, atención, 12, se viene la gran final 12 entre los preclasificados 1 y 2. 12 y 10 de la noche. Que entre Fiorella, por Dios. Atención, está pidiendo no. Fiorella. Shh, perdón. ¿Se puede correr? ¿Qué hace? Está gracioso, no entiendo. Cuidado, ¿qué? Estando, ¿Eh? Es un grosso. Parece Molinier. ¿Sí? Mándale grosso, mándale alguna cosa ahí. Parece Jorgito Molinier. La gente se señores, señores, atención. Si lo mete Paula, es el final, ¿eh? Atención. Y se viene la final. Ahí viene Paula. Ahí va, comandante, patee usted. Oh, ¡no! Bueno. Ay, bueno. No, fue el viento. Nadie le explicó. Juegue. A Paula, listo. En juego. Atención, solito Caniggia se viene con la pelota, ¿eh? Ahí se viene Caniggia que la pisa y amaga. Amaga, la pasa Paula que se queda en el piso. Se prenda a Peter. Se cae Caniggia. Se recupera Paula. ¡Upa! Rebota la pelota en Paula. La tiene Caniggia nuevamente. Solito está peleando la Caniggia que quiere diferenciar este 2-0. Se viene Caniggia, tiró. ¡Uy! Ahí se viene. No vale parado al lado del arco. Se viene Peter con la pelota. Se viene hasta el fondo. La mira Paula.
Paula. Rebote en Canigia. Patea, gana Canigia. Se viene hasta el fondo. Tiró la pelota que se va afuera. Lateral para Canigia, que no sé cómo va a ser. Con la mano usted mismo. Entre Sofía, por favor, está en juego. Entra, vamos. Sofía Macalli. Saca lateral de costado, vamos. Falta un gol, ¿eh? Lateral para Canigia Macalli. Pues va a tirar Macalli. ¡Tiró! Arco. La pelota que se va al juego, agua, vamos. Falta un gol. Se viene Peter por el gol. Se viene por el tercero. Atención, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Amarilla? No, es terrible. ¡Roja! Está parado al lado del arco todo toda partido, la jugada. Sí, señores, penal para Paula y Peter. ¿Qué le está pasando a Alexander? Todo el campeonato de la misma manera jugó, es verdad. Otra vez se viene. Macalli se enoja. Se viene el comandante Chávez para patear. Ahí va a patear Paulita Chávez. Le dice, anda, papito, anda. ¿Sabes qué? Vez. Penal, le penal y usted se retira. ¿Cómo? Sí. Va a errarlo. ¿Qué? Va a errarlo, dijo. Embarrarlo, dijo. Bueno, embarrarlo. Ahora vamos a ver si lo embarramos o no, pero lo que le pido es que se retire. Se puede traducir la sueca. Atención. Puede ser, si la mete, es el final, ¿eh? Señores, se viene el tercero. Como está Pedro de la pierna. Ahí va a patear Paula Chávez. Sí, puede ser, atención. Va a patear, ¡tiró! Señores, se viene la gran final sueca, por favor. Atención. Un descanso pide el equipo. Ya la tapa. No, y justo les toca jugar ahora, ya. Señores. Peter y Paula, Marcelo y la sueca. No, espere un poquito. Ahí está la final. Sacá los carteles, dale que estamos jugando, mi amor. Señores. Se viene la final. Sáquese el silbato. ¿Cómo? ¿El qué? El lunes, ¿qué? Estamos lejísimos. Señores, atención. Arranca esa tres, la gran final. ¿Está lesionado? No, sí, en el gemelo tengo una distensión, pero estoy bien. Está bien, señores, atención. Bueno, en la gran final, al mejor de tres goles. Llegan los dos mejores equipos. Uno, recogido por todo el público a través del afecto. ¿Entendés? O es lo que quiere todo el público, darnos el afecto permanentemente, ¿no? A través del pescado, la carne o lo que nos vendan. ¿Entendés? Y del otro lado, Paula y Peter. Señores, atención. Ahí está la tapa. Me acuerdo de las albóndigas agridulces del restaurante de su mamá, que era... Fofeñam. ¿Cómo? Fofeñam. Fofeñam, perfecto. Parrilla Fofeñam. Que mata alguna. Señores, es la final. Atención. ¿Qué pasa? Señores, ¿me pide una pausa? ¡Señores, se viene la final! No. ¡Vamos a la pausa! No. Después de la pausa lo dejamos, lo buscan descansar a Peter. ¿Cómo juegan para favor de Peter? Señores, gracias al equipo de profesores Pablo Benadiva. Se viene la gran final. Gracias, Primiles. Gracias, más cosméticos. Señores, vamos a la pausa. Un beso grande a Martín Izarral, del intendente de Lomas de Zamora, que la quiere llevar a la sueca para allá. Verás, no hay ningún dolobo. Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. La gran final aquí en la pantalla del 13. Esto es Playa para Todos, Sueca para Pocos. Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más Schumann. Ahora seguimos con más Schumann. Señores, se viene la final. Han venido mis dos amigos de Nueva York. Los que me han traído la camiseta de los Red Bull. Gracias. Sí, dos socios de San Lorenzo ahí de la piña. Hay que armar la piña en Nueva York, ¿eh? Ustedes la tienen que armar en Nueva York, ¿eh? Señores, atención. Se viene la gran final. Atención. Mueven Paula y Peter. Vamos con todo, ¿eh? Mamá está acá viéndonos, ¿y tu hermano? Se fueron hoy, qué lástima, la quería conocer a mamá. Bueno, atención, señores, atención. Se van a saludar. Vamos a ver Peter para Paula Chávez. Acuérdense que yo era. ¿Qué pasó? Sí. Atención. Mueve, Peter, va. Comienza. Ahí arranca la final de Fútbol Playa 2012, Copa Personal. Ahí se viene Peter. La mira Paula. Peter ahora un poquito más concentrado que en el partido anterior. Se viene Paula, pelea contra Larson. Ahí viene Larson, la genia, la única, la maestra. Ahí se viene Larson. Ahí amaga Larson. Mira para la mira Tinelli. Contiene la pelota, la cubre. La pisa para el costado, se va hasta el fondo. Está tratando de salir del fondo. Arco. Saque de meta para el equipo de Tinelli. Larson escapa. Tinelli da para Larson, se viene Larson, mate. ¡Ay! Casi la pelota que entra, se va en el fondo. Hay dos pelotas en la cancha en esta gran final, María Paulita. Y cuatro porristas menos. A
Atención, va a sacar Peter, da para Paula. Se viene Chávez, ahí está Chávez peleando contra Larsson. Larsson que le da de costado. Chávez que sostiene la pelota, da para Peter, la pierde. ¡Gol! 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 Esperé media hora, no se me tiró nadie encima. Ahí va Larry, ahí va Larry, ahí va Larry. Atención, gol del equipo. La ve la arena, mirá. Esperando, dije, ahí viene, señores. Qué golazo, golazo de Tinelli Larsson. Dije, ahí me quedo así haciéndome el que no coro. Igual lo gritó bien, ¿eh? Lo gritó así como diciendo algo bastante. Bien, bien. Atención, gol del equipo. 1-0, ¿eh? A Brasil anda solo, te digo. El equipo de Cobra, golazo de Marcelo Hugo Tinelli. Va a sacar Chávez. Chávez para Peter. Peter ahora que está un poquito más concentrado para Chávez. La tiene. Va Chávez que cubre la pelota. Larsson que está como un perro mordiendo. Ahí la trata de sacar. La gana Peter. Peter para Paula. Paula que la tiene. Va a tirar. La pisa. Lo marca Tinelli, falta, ahí, ahí la pelota que se va al costado. Ahí la Tinelli para Larsson, Larsson la gana. Saque de arco, saque de arco. Ay, 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 yo vi falta, Inteligente, Peter, saque de arco. Jugando con los costados de la cancha. Lo agarró de atrás a Peter y no pasó nada. Saque de meta, ahí la tiene Paula, Paula que la tiene. Marcelo que la molesta de atrás. Ahí están los amigos de Sodimac en el fondo. Ahí está, la gana Larsson. Larsson que va hasta el fondo, gana Peter. La pelota que se va afuera. Saque de meta para el equipo de Paula, Peter. Ahí la tiene Chávez. Vamos, comandante. ¡Ay, epa, 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 epa! ¡Ay, Pau! ¡Epa, epa! ¡Falta! ¿Cómo se puso el comandante? Puede ser importantísimo este primer gol del encuentro, Ahí, ahí la saca. La saca Paula para Peter. Peter que la pisa. ¡Se va a la Pray! ¡Qué jugada magistral! ¡Pero genio, genio, genio! ¿De qué lámpara saliste, Chávez? Ahí se va Peter, se viene el Marcelo. Marcelo que está con tiro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Gol de Paula! ¡Gol de Tinelli! ¡Gol de Tinelli! ¡Gol de Tinelli! ¡Larsson que lo aplaude! No van a hacer la repetición, estoy esperando. ¡Es un genio! ¡Ahí va la repetición! ¡Tinelli que destaco! Señores, vamos a la pausa que se viene la gran definición. Gracias. Gracias, Paulini. Gracias, bro. Gracias, City Taxi, el taxi más confiable. Gracias, San Lorenzo. Vamos mañana. Señores, vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya volvemos con más. Showman. En enero de 1973, Gene Simmons se encontraba con el resto de los integrantes de Kiss. Menos mal, mirá si se encontraba con la Mona Jiménez. Tonight, I wanna give it all to you in the darkness. Menos mal que Moe se encontró con Larry y Curly y no con la Mole Moly y Acerocali. Te voy a llamar que todo ese friquito. Menos mal que el Box se encontró con Maravilla Martínez y no con Maravilla. Ricky Maravilla. Menos mal que esta calavera se encontró con Hamlet y no con Amigacho. ¿Cher o no Cher? Echa la cuestión. ¿Trajiste la Quilmes? Escuchá, escuchá. Menos mal que siempre podemos elegir con... Seguimos con más. Señores, no hay más tiempo. La terminamos el lunes, la final. Lamentablemente, mi pecadora de río, de mar. Hasta acá llegamos, Paula y Peter. La copa personal se define el lunes. 2-0 ganaba el equipo de la Cobra. Un saludo a la gente de Canal 1 de Ecuador, que nos ve siempre estar acá, gente de Canal 1 de Ecuador. Un beso grande a todos y a toda la gente de Ecuador también, Gracias, Ricky Sarcani. Mañana de la tarde en la cocina del show. Tocan en vivo los Palmeras con su bombón asesino. A las 20:45, sábado show. Con la Argentina más linda, ¿y cuál es tu récord? El domingo a las 8:30, el Cantando 2012. Estuvimos jugando al fútbol en la playa con mi hija, empatamos 1-1 con el equipo de mi hija. Y esto es foul, no. Esto es foul. Mirá. No, no pueden decir que eso es foul, Gracias, Liguria, por vestirme.
Por iba a decir gracias al jurado, pero no están, claro. Gracias. Algo estamos. Un feliz día a todas las mamás. Un feliz día a todas las mamás. Feliz día de la madre para todos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes después de Son Mi Hombre aquí en la pantalla del 13. Gracias por acompañarnos. Chao. Hasta el próximo lunes. Chao, 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 chao. Chao.